Listo, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes con todos y todas. En esta ocasión vamos a contar con el evento de actuar y vamos a contar con la participación de Telma Basurto, de la profesora Silvia Sánchez, de Roy Cárdenas, el profesor Henry Caguatocto, de Juan Carlos Ruiz Molleda y de la señora Lourdes Huanca. Para esto lo hemos designado en tres módulos y en este caso vamos a empezar con el módulo de derechos fundamentales. Y muchas gracias, profesora Silvia, por encender su cámara. Y vamos a empezar con la doctora Silvia Sánchez. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster y ex becaria en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, España. Tiene un doctorado de estudios avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Es asesora del Tribunal Constitucional y docente universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, doctora. Muchas gracias por su participación. Bien, buenas tardes con todos y todas. No sé si es que puedo colocar unas. Me parece que sí lo puedo hacer. Sí, claro que sí. Bueno, me indica que lo tengo deshabilitado. Si no. Ya está. Listo. Bien, ahora sí, buenas tardes con todos y todos. Agradezco la invitación que me hace nuevamente la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también a los que nos están escuchando y bueno, a los que nos acompañan en la mesa del día de hoy. Sé que tengo pocos minutos y la verdad es que los temas que se van a tratar el día de hoy son temas muy importantes, considerando que estamos a pocos días de un proceso electoral que también es bastante importante en nuestro país, no solamente por la particularidad del contexto en el cual vivimos, que es la pandemia, una pandemia mundial, sino también por los conflictos políticos y sociales que hemos tenido en los últimos años en el país. Bien, entonces se nos ha pedido comentar un poco acerca de algunas propuestas desde un enfoque basado en los derechos humanos, particularmente en este caso. En mi caso en particular, sobre la protección de los derechos fundamentales. Voy a partir un poco desde el punto de vista constitucional, que es básicamente lo que yo analizo, lo que yo estaré comentando en este caso, ¿no? Y con algunas particularidades también en lo que me quedan de minutos. Bien, mi exposición básicamente se centrará en dos puntos, ¿no? Voy a tratar acerca de la protección de los derechos fundamentales desde el ámbito de los derechos civiles, desde el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, el ámbito de los derechos difusos colectivos veo que lo van a trabajar, lo van a analizar más adelante, ¿no? Como los derechos medioambientales, por ejemplo, así que no lo voy a tocar. Pero sí desde estos dos primeros puntos de vista que me parecen también bastante importantes, ¿no? Sabemos que digamos, la estructura de esta presentación, me refiero a hacerlo desde el punto de vista de los derechos civiles, desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, e incluso desde el punto de vista de los derechos difusos o colectivos, ¿no? Esta particularidad básicamente tiene que ver con darle una organicidad a la explicación del tema. No sabemos que en realidad no es que unos derechos estén por encima de otros, ¿no? Sabemos que atiende a la evolución histórica que han habido con relación a cada uno de estos ámbitos de protección de derechos y a estos derechos. Entonces, estoy partiendo, voy a tomarme el tiempo porque sé que me dijeron que eran algunos minutos. Voy a partir desde el ámbito de los derechos, de los derechos civiles, ¿no? En el ámbito de los derechos civiles, por ejemplo, un poco
incluso analizando, porque me he tomado un poco de tiempo en analizar los planes de gobierno que tienen algunos, no todos los partidos políticos que están postulando en estas elecciones, pero también considerar las propuestas que se pueden hacer para mejorar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales en nuestro país, ¿no? Y desde el ámbito de los derechos civiles, por ejemplo, yo básicamente veo digamos, dos vertientes bastante importantes que recaen justamente en los derechos que protegen, perdón, en lo que se protege en torno a las libertades y lo que se protege en torno a la igualdad, al principio derecho a la igualdad, ¿no? Lo que sí no quería olvidarme también de mencionar era que los cambios que se puedan proponer, las reformas que puedan proponerse en el ámbito de los derechos fundamentales, van a ser reformas parciales o relativas si no se toma en cuenta los cambios o reformas que puedan proponerse en otros ámbitos de interés nacional, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos fundamentales en materia constitucional, estamos hablando siempre de la parte dogmática de la Constitución, ¿no? Decía que los cambios que puedan llevarse en el que puedan ejecutarse en el ámbito de los derechos fundamentales, no puede pensarse, por ejemplo, si es que no hay reformas, como por ejemplo en el sistema de justicia, reformas en el tema de la lucha contra la corrupción, reformas en el ámbito de otros derechos, como los derechos económicos, las libertades o los principios económicos, reformas, por ejemplo, en el ámbito del equilibrio de poderes, según nuestra Constitución y en las leyes de desarrollo constitucional que tenemos en el país. Bien, ahora sí, en el ámbito de los derechos civiles, decía entonces que básicamente tenemos dos enfoques que recaen en la protección de las libertades y en la protección del principio de derecho a la igualdad. En el caso de las libertades, por ejemplo, en el caso de las libertades, sabemos que nuestra Constitución, la Constitución es una norma que contiene básicamente principios, ¿no? No es una norma que desarrolla o que especifica cada una de los conflictos o de las relaciones que puedan haber en nuestro país. Digamos que está lleno de principios y como es un documento, es un cuerpo normativo que contiene básicamente principios que son susceptibles de interpretación, estoy refiriéndome a la interpretación constitucional, muchos o varios de estos principios y derechos son interpretados de manera parcial, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, hay situaciones en las cuales determinados derechos o principios que se encuentran en la Constitución no son interpretados de la forma en la cual están siendo interpretados, por ejemplo, en el ámbito del sistema internacional de protección de los derechos humanos, en otros ámbitos del derecho comparado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en nuestro país, cuando hablamos de nuevos derechos o de distintas interpretaciones de los derechos y principios que ya tenemos en nuestra Carta Constitucional, por ejemplo, en las últimas semanas, por ejemplo, hemos escuchado o hemos estado escuchando hablar o analizar acerca de los derechos que tienen que ver con la libre autodeterminación, con la libre determinación con respecto a decisiones sobre el propio cuerpo, por ejemplo, ¿no? En temas como la eutanasia, en temas como la muerte asistida, en temas como las libertades reproductivas, por ejemplo, el derecho al aborto, que son puntos sobre los cuales estamos escuchando, casi no encontramos, no se encuentra en los planes de gobierno, en los planes partidarios de los partidos que están ahora mismo en contienda electoral, pero sí escuchamos cuáles son las pautas que nos dan cada uno de los candidatos cuando se les pregunta acerca de de estos derechos o estas libertades, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, cuáles son, en todo caso, la orientación que tienen cada uno de estos candidatos. Y con respecto al principio derecho a la igualdad de la persona humana, que también es un principio que se encuentra recogido en la Constitución, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo es que básicamente, quien desarrolla una labor de interpretación de la Constitución, que como decía, está llena de principios, han sido los tribunales de justicia, han sido el Poder Judicial, ha sido el Tribunal Constitucional en nuestro país, ¿no? En el caso de las libertades, por ejemplo, en el caso de Ana Estrada, sobre
el derecho a decidir ponerle fin a la vida, ¿no? En este caso tenemos todavía una sentencia en primera instancia que le declara fundada la demanda y le permite optar por esta decisión, ¿no? Sin embargo, considerando, por ejemplo, siempre lo menciono, profesor Gargarella, cuando habla sobre reformas constitucionales, cuando habla sobre reformas en general, menciona y señala siempre que es preferible que las cosas estén bien claras, ¿no? Porque eso nos quita una excusa y nos da mayores razones para sustentar, para motivar, para justificar una determinada posición o una determinada interpretación, en este caso, interpretación constitucional. Entonces, cuando hablamos de estos derechos fundamentales civiles, libertad e igualdad, digamos que la Constitución no es muy clara, no es muy claro al respecto, y por eso es que tenemos disyuntivas o tenemos conflictos en torno a lo que se entiende con relación a la protección igualitaria de los derechos de grupos vulnerables en situación de desventaja. No estoy hablando, por ejemplo, del grupo LGTBI con relación al reconocimiento de algunos derechos sobre los cuales en nuestro país todavía, digamos, no existe un reconocimiento explícito a través de la Constitución. Sí se puede, sabemos que puede desprenderse de una interpretación que podemos hacer en torno a otros principios y valores que encontramos en la misma Constitución, sin embargo, explícitamente no se tiene, ¿no? Y no tenemos todavía, menos aún, leyes de desarrollo de estas, de la protección de estos derechos. Me refiero a derechos como la unión de hecho, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Entonces, son situaciones que todavía están siendo analizados, conflictuados y sobre los cuales estamos escuchando últimamente en los debates que hay o en el análisis que tiene cada uno de los candidatos con las propuestas dentro del programa o claro, del programa político que ellos piensan seguir durante 5 años. Esta es una primera parte. La segunda, que me parece también igual de importante, incide sobre el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los famosos DESC. Sabemos también que tenemos un título en la Constitución sobre derechos económicos y sociales, ¿no? Donde básicamente se reconocen diversos derechos como la salud, la educación, el trabajo. Ahora mismo, en el 2017, se ha reconocido como un nuevo derecho el acceso al agua potable y alcantarillado en el artículo 7A de nuestra Constitución. Sin embargo, todavía queda en la nube, ¿no? En ese ámbito de proteger o no proteger algunos otros derechos que pueden ser considerados también derechos económicos, derechos sociales y culturales en nuestro país, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a derechos como la vivienda, una vivienda digna, que no está recogida explícitamente en nuestra Constitución, el derecho al Internet, acceso al Internet, por ejemplo, que tiene que ver con ser precondición para el ejercicio efectivo de otros derechos, que es también lo que ahora voy a ahora mencionar, ¿no? Entonces, existe todavía la posibilidad de realizar cambios y propuestas en torno a la inclusión de nuevos derechos en nuestra Constitución y que estos sean desarrollados legislativamente, ¿no? En el caso, ahora que estamos viviendo en una pandemia que lamentablemente están falleciendo miles de personas en nuestro país, es bastante irónico que el día de hoy, por ejemplo, se esté celebrando el Día Mundial de la Salud, ¿cierto? Con la creación de la Organización Mundial de la Salud, una fecha como hoy, 7 de abril, y que el día de hoy, por ejemplo, en nuestro país estén falleciendo alrededor de 250, 280, 290 personas, como dato informal, ¿no? Ya que sabemos que los datos que nos da el SINADEF en realidad va mucho más allá de las 700, 800 personas diarias, ¿no? Es muy lamentable. Entonces, bueno, en el ámbito de reconocimiento de derechos, existe definitivamente la necesidad de recoger y reconocer nuevos derechos para que no haya justamente esta ambigüedad
o estas interpretaciones que nos puedan dar a entender de que estos no son derechos, ¿no? Y siempre también pongo un ejemplo bastante claro, que es el derecho, por ejemplo, a una alimentación básica, ¿no? Que es un derecho que no está reconocido en nuestra Constitución como el derecho a la verdad, que tampoco está reconocido en nuestra Constitución, pero son derechos que han sido creados o reconocidos, mejor dicho, jurisprudencialmente, ¿no? A través de sentencias del Tribunal Constitucional. En el caso del derecho a la verdad, en la sentencia de Villegas Namuche, y en el caso del derecho a una alimentación básica, por ejemplo, en el caso del cierre de un comedor popular en la ciudad de Arequipa, una sentencia de hace 3 años atrás del Tribunal Constitucional, que ordenaba abrir ese comedor popular, ¿no? Y bueno, era muy importante porque establecía incluso cuáles eran los niveles de este acceso, de este derecho para su efectivo ejercicio. Bien, entonces nos encontramos, digamos, que en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales hay dos derechos que están siendo lesionados, vulnerados con mayor intensidad durante la pandemia, que yo imagino, básicamente las propuestas que saldrían en torno a qué derechos son los que se van a empujar con mayor intensidad, diríamos que estos dos derechos, ¿no? Salud, educación. Y en el tema del derecho a la educación, por ejemplo, tenemos un escollo bastante, bastante grande que tiene que ver justamente con el acceso o la permanencia del derecho a la educación, ¿no? El Tribunal Constitucional ha desarrollado ya en reiterada jurisprudencia que, por ejemplo, en el caso del derecho a la educación, que es un derecho fundamental social, ¿no? Incide o los ámbitos de protección de este derecho no solamente tienen que ver con el acceso a la educación, sino también tiene que ver o incide sobre la permanencia en el sistema educativo y sobre la calidad del sistema educativo, ¿no? Tiene que ver con la accesibilidad y la disponibilidad del derecho a la educación. Pero para acceder, por ejemplo, en el periodo en el que nos encontramos al derecho a la educación de probablemente miles de personas, miles de niños sobre todo, hay un derecho que justamente no está reconocido explícitamente en nuestra Constitución, que sin embargo ha cobrado mayor relevancia por las circunstancias en las cuales vivimos, que es el acceso a Internet, ¿no? El acceso a Internet, digamos que es una propuesta que se ha estado impulsando a nivel de legislativo, sea como reforma constitucional o incluso sea como reforma legal, pero definitivamente va a ser mucho mejor si es una reforma constitucional, ¿no? Porque hago la diferencia con el proyecto de ley que presentó el excongresista Mauricio Mulder, ¿no? Donde solamente pide que se reconozca el acceso al Internet como un derecho de configuración legal, más no como un derecho constitucional. Entonces, en el caso del acceso al Internet, digamos que no es un derecho reconocido explícitamente en nuestra Constitución y ha cobrado mayor importancia porque el acceso a Internet es un bien, es un medio para poder acceder o es un presupuesto para acceder al ejercicio efectivo de otros derechos, ¿no? De otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, que es de la que estoy desarrollando ahora, el derecho a la educación, la libertad de información. Sabemos que nos encontramos en un mundo globalizado, en un mundo donde las nuevas tecnologías impulsan o hacen que, por ejemplo, este medio, este instrumento sea fundamental para poder acceder a otros derechos como la educación, como la información. Actualmente sabemos que la información es un poder que podemos tener justamente a través de un sistema como es el Internet, para poder ejercer la libertad de expresión, para poder ejercer la libertad de opinión e incluso para otros derechos, ¿no? Porque hay personas incluso que trabajan usando como medio el Internet. Entonces, digamos que el Internet o el acceso al Internet es un presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos, que forman parte también de otros, como por ejemplo el libre desarrollo de la personalidad. Y actualmente, digamos, no tenemos, casi no hay propuestas
no, casi no se escucha incluso los candidatos sobre este tema, ¿no? He revisado algunos planes de gobierno de alguno de los partidos políticos que están postulando ahora, y por ejemplo, he visto cómo quieren incluir el reconocimiento de este derecho, cómo se está gestionando, cómo se quiere gestionar, por ejemplo, el acceso a Internet, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, se menciona que lo que se va a hacer es tratar de aminorar costos en el servicio de Internet, ¿no? Pero incluso esto lo he leído de este partido político del señor Rafael López Aliaga, ¿no? Y un poquito que me sorprende porque el hecho de poner, de abaratar costos en un medio como es el Internet, eso implica que el Estado tenga que intervenir. Y la intervención del Estado justamente implica, porque hay niveles de intervención del Estado, implica poner límites al ejercicio de las libertades económicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, establecer topes, digamos, topes en la prestación de algunos servicios públicos que también son derechos fundamentales, ¿no? Como la educación o como la salud y como en este caso el acceso a Internet. Entonces, me parece que las propuestas que van por el reconocimiento de nuevos derechos como el acceso a Internet es bastante importante, no solamente en el periodo en el cual vivimos, sino también de cara al futuro, ¿no? Mencionaba que las nuevas tecnologías impulsan o están haciendo que una herramienta como esta sea necesario, ¿no? Que cumpla con cada una de las características, por ejemplo, que se tiene en el caso de los servicios públicos, que al mismo tiempo son derechos fundamentales, ¿no? Es decir, que sean permanentes, que haya calidad en la prestación de estos servicios, que haya regularidad en la prestación de estos servicios y que sean esenciales como prestación de servicios, ¿no? En este caso, el Internet. Digamos que hay algunos otros derechos sobre los cuales puede haber o debería haber un reconocimiento, estoy hablando de nuevos derechos, ¿no? Como el acceso a una vivienda digna, por ejemplo, o el derecho a una alimentación básica, o de repente la reformulación de algunos otros, por ejemplo, en el caso del derecho al trabajo, con el tema de la estabilidad laboral, que se perdió con la vigente constitución del año 93, a diferencia de lo que había en la constitución del año 1979, ¿no? Entonces, las propuestas en torno a los derechos fundamentales es con relación al reconocimiento de nuevos derechos por un lado y por otro lado, claro, está bien reconocer nuevos derechos, ¿no? Pero ¿qué pasa si estos derechos o el reconocimiento de estos derechos no son efectivos? En la práctica, materialmente no se cumplen, no se efectivizan, ¿no? Estoy un poco pensando en lo que decía Norberto Bobbio, cuando escribía sobre los derechos humanos, ¿no? Con el mero reconocimiento de los derechos no basta, sino que lo necesario, lo que se debe impulsar en el mundo actual es el efectivo ejercicio de estos derechos. Y decía al inicio de esta exposición que, claro, el efectivo ejercicio de estos derechos es sin perjuicio de la necesidad de su reconocimiento, del reconocimiento de nuevos derechos. Básicamente tiene que ver ya más con otras cuestiones que también incluyen reformas o propuestas con otros aspectos de la Constitución, como lo mencionaba, la parte orgánica o la estructura del Estado, reformas en el sistema de justicia, reformas en la estabilidad política, en reformas, me refiero a reformas a que las reformas que puedan haber en torno al equilibrio de poderes, reformas en la lucha contra la corrupción, y también tiene que ver incluso en reformas con el tema de la gestión pública, ¿no? La gestión pública también resulta ser bastante definitorio cuando se trata de garantizar derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en realidad, no sé, las reformas, las propuestas que pueden hacerse son múltiples propuestas que casi no se pueden resumir en los pocos minutos que me han dado ahora mismo, pero lo que sí puedo decir es esto, ¿no? Que sí es necesaria la inclusión de nuevos derechos en nuestra Constitución, que estos derechos puedan desarrollarse en aquellas normas o leyes de desarrollo constitucional. Y también que pueda hacerse posible el ejercicio de estos derechos fundamentales a través de otras reformas que puedan darse no solamente en el ámbito de los derechos fundamentales, sino en otras partes de la Constitución
en la tecnologización, en la gestión pública, en lucha contra la corrupción, en la reforma del sistema de justicia y otras variables más que puedan hacer viable la protección o una efectiva protección de los derechos fundamentales. El punto aparte que incide sobre la protección de los derechos difusos o colectivos, me refiero a los derechos medioambientales, los derechos colectivos sobre los cuales me imagino se va a hablar en unos minutos. Imagino también tendrán como ápice el análisis de la regulación o el reconocimiento de nuevos derechos, considerando también, por ejemplo, el tipo de estado en el cual nos encontramos, ¿no? Tenemos diferentes culturas o grupos que han sido excluidos históricamente, que han sido alejados del sistema político históricamente y que requieren también reformas y propuestas que hagan viable el efectivo ejercicio de los derechos de estos grupos, digamos, vulnerables o grupos que han sido excluidos en nuestra constitución o incluso en la materialización de nuestro país. Bien, eso es todo lo que tenía que decir. Me parece que me he excedido de algunos minutos. Agradezco nuevamente la invitación y estos minutos que se me están otorgando. Gracias. Listo, muchísimas gracias, doctora Silvia. Y a continuación vamos a tener la intervención de Telma Basurto. Ella es bachiller en de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro asociada de Politay, predocente en temas de ciencia política, consultora en temas de gestión y políticas públicas. Además, ha participado en eventos académicos sobre capacidad estatal y sistema constitucional económico peruano. Adelante, Telma. Hola a todos y todas. Un momento, por favor, que estoy descargando las diapositivas para poder presentarlas. ¿Me escuchan, verdad? Sí, claro. Ya, denme unos 2 minutos. Sí, de acuerdo. Mientras, les voy comentando que pueden realizar sus preguntas para este primer bloque de protección de derechos fundamentales a través del Facebook de Actuar. Ahorita estamos en transmisión en vivo. También estamos viendo algunas preguntas que van dirigidas para este módulo. Anímense y participen. Mientras tanto, vamos esperando a Telma Basurto. Luego de... Sí, sigue. No, estoy en Mayrita, no te preocupes. Ya está, ya se ha descargado, lo estoy colocando en pantalla grande para poder compartirla. De acuerdo. Acá vemos algunas preguntas y luego de la intervención de Telma va a haber un espacio donde se va a poder responder. Listo, voy a compartir mi pantalla De y acuerdo. mi cámara. A ver. Okay. Económica. ¿Me confirmas si se ve, por favor? Está cargando. Ahora sí se ve. Ya, perfecto. Voy a prender la cámara para no hacerlo tan impersonal. ¿Me confirma si todo está ok, Mayrita? Ya, creo que sí, ¿no? Sí, todo está okay, Telma. Ya, perfecto. Bueno, en principio agradecer la invitación de Actuar para compartir algunas ideas sobre un tema que me parece súper importante, que es el derecho a la salud y cómo es que la Constitución Económica permite o de alguna forma da herramientas
al gobierno de turno para que pueda implementar medidas como políticas públicas y garantizar su cobertura, en tanto el derecho a la salud no solamente es un derecho fundamental, sino también es un derecho humano. Entonces, la pequeña exposición que voy a hacer se trata sobre constitución económica y derecho a la salud. Y me baso en el caso de las propuestas legislativas que intentaron, pero no lograron regular los precios de medicamentos. Oh, voy a colocarlo, okay, en pantalla completa. Yeah. Muchos recordarán que cuando empezó la pandemia hubo bastante incertidumbres respecto de las medicinas que iban a ser colocadas para ser tratados a los pacientes COVID. En ese sentido, se dio, por ejemplo, a ver. Ok. En ese sentido, es que, por ejemplo, salieron noticias donde pedían a eSalud intervenir, bueno, o más bien eSalud pedía a Indecopi prevenir la especulación de precios de medicamentos, y a su vez también estaba SPEC, como la Asociación de Consumidores, que también estaba señalando que había un alza de precios de medicamentos hasta el 400%. Y por otra parte, también habían otro tipo de denuncias periodísticas que también hablaban de la misma problemática. Ahora vamos a desarrollar ligeramente estas ideas. La Constitución Política Peruana, en el artículo 7, señala claramente que todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar, la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Nos quedamos con la idea de todos tienen derecho a la protección de la salud. Asimismo, el artículo 9, por ejemplo, establece que es el Estado quien determina la política nacional de salud, y precisamente es el propio Estado el responsable de diseñar y conducirla de forma plural y descentralizadora. Esto es, que tiene que obedecer a patrones culturales y bastante particulares al territorio en donde desea ejercer una política nacional. Por otro lado, también tenemos que el derecho a la salud es considerado como derecho humano. Y ahí tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entiende que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure. Y así como menciona familia, también menciona salud, el bienestar y en especial la alimentación del vestido, que lo considera en el artículo 25. Por otro lado, también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde señala que los estados parte, en este caso el Estado peruano, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y asimismo también precisa que es una obligación del Estado prevenir y tratar enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y luchar contra ellas. Ahora bien, para tratar un poco sobre la problemática que se generó respecto al alza de precios de medicamentos, es importante señalar, lo quiero pasar un poco por acá, que el principal problema que se dio inicialmente fue que los medicamentos como la citromicina, la hidroxicloroquina, eran medicamentos que permitían tratar la COVID, y las farmacias tenían conocimiento de que precisamente son estos medicamentos los que iban a tener mayor demanda. Entonces, los precios se dispararon. En el caso, por ejemplo, de la citromicina, se disparó incluso hasta en 12 veces, de 3 a 10 soles llegó a costar 50, 60 soles aproximadamente. Y aquí entra el principio de subsidiariedad, que voy a explicar. El principio de subsidiariedad está contenido en nuestra Carta Constitucional, explícitamente en el apartado 60 de la Constitución Política Peruana. Pero, además de cómo está regulado en el artículo 60 explícitamente, también es importante considerar qué es el principio de subsidiariedad, más allá de ese constructo jurídico que está contenido en la Carta Política. En este caso, tomo la definición de Frosini, que habla de que el principio de subsidiariedad sostiene la idea de que una sociedad, una organización o una institución de orden superior a otra no debe interferir en la actividad de esta última inferior a ella. Más o menos el esquema podría quedar de esta manera. El orden superior sería el Estado, el orden inferior sería la sociedad, entendida como orden social y en común. Sin embargo, el Estado puede actuar apoyando o auxiliando a la sociedad siempre que
se demuestre que la propia sociedad organizada no puede lograr o aspirar a sus propios derechos. Solo en esos supuestos, subsidiariamente, el Estado se encuentra habilitado para poder nuevamente apoyar o auxiliar a esta sociedad en aras a mantener el orden social y en aras también a conservar o a fomentar el bien común. Esa es la idea en grande del principio de subsidiariedad. Esto es, vemos dos vertientes. La vertiente positiva, que es yo, Estado, auxilio a la sociedad siempre que no puedan coberturar sus propios derechos, pese a tener las herramientas para hacerlo. Y por otro lado, yo, Estado, no intervengo en la sociedad para corregir fallas, porque veo que la propia sociedad puede organizarse. Esta parte teórica de la subsidiariedad la vamos a encontrar de forma muy distinta en la redacción de la Constitución Económica. Me voy a reconducir al artículo 60. El artículo 60, si bien hace referencia a la actividad empresarial estatal, vamos a ver que los demás artículos van a dar a entender de que esta noción de subsidiariedad es transversal. Por ejemplo, el artículo 60 hace referencia de que el Estado reconoce el pluralismo jurídico, el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia, ojo, coexistencia de formas de propiedad. No se trata solamente de propiedad privada, también hay una propiedad estatal. Y señala, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente la actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que en este caso ya está restringiendo la posibilidad de que el Estado intervenga en materia económica y está condicionando a que el Estado intervenga en materia económica siempre que exista una razón de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Este apartado va a ser desarrollado posteriormente por el INDECOPI en pronunciamientos donde ya le da una metodología mucho más económica a la aplicación de esta cláusula constitucional. También es importante mencionar que el Estado promueve, en este caso, la iniciativa privada es libre, y el Estado, si bien reconoce que la iniciativa privada es libre, también explícitamente señala la Carta Política que vivimos en una economía social de mercado, un aspecto que debería de tomarse en cuenta para interpretar el principio de subsidiariedad. Sin embargo, vemos que esta noción del artículo 60, que más bien profundiza la vertiente negativa del principio de subsidiariedad, entendido como no participes Estado mientras veas que la sociedad está funcionando, se ve como correlato en el artículo 14 del decreto legislativo 1044, que califica como infracción la posibilidad de que el Estado pueda realizar una actividad empresarial. Ahora, ¿por qué les menciono estos dos temas como un preámbulo? Cuando empecé a analizar las propuestas legislativas que se dieron para tratar de solucionar la problemática social respecto al alza de precios de medicamentos, se dio, por ejemplo, acá muestro más o menos cómo es que los medicamentos subieron de precio. De 16 soles, un medicamento llegó a costar 199 soles. De 76,90, 165, de 4,80, 162, y así sucesivamente. Igual la dexametasona. Y esta es la parte que nos va a permitir conectar los conceptos del principio de subsidiariedad. Las iniciativas legislativas que se presentaron para tratar de salvaguardar el acceso a medicamento, que también forma parte de la cobertura del derecho a la salud, fueron presentadas por diversas bancadas. Por ejemplo, Acción Popular, Frente Amplio, Fuerza Popular, el FREPAP, nuevamente Acción Popular, Alianza por el Progreso, Somos Perú, el FREPAP. La Fiscalía de la Nación también tuvo un proyecto de ley. Unión por el Perú, la Defensoría del Pueblo igualmente. En total se presentaron 20 iniciativas legislativas. Pero básicamente un denominador común de todas estas iniciativas legislativas era que buscaban de alguna forma penalizar o sancionar las prácticas que elevaban los precios de medicamentos. Por eso es que colocamos que en el caso de Acción Popular lo que se buscó, buscaban sancionar la especulación de precios. En otros casos, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, buscaban regular los precios de medicamento.
En el caso de Fuerza Popular, nuevamente la especulación, alteración y concertación de precios. Vemos que el denominador común de todas estas propuestas legislativas ha sido de alguna forma regular los precios de medicamentos. Es más, si vamos a detalle, vamos a ver, por ejemplo, de que incluso se le quiere otorgar potestad al MINSA para que pueda regular y fijar precios. Sin embargo, el Ejecutivo, al ver esta sucesión de propuestas legislativas, lo que hizo fue pronunciarse señalando de que no se ha logrado tener evidencia empírica real y objetiva que demuestre que las medidas administrativas que protegen al libre mercado hayan fallado, como para justificar la intromisión del derecho penal, ya que la intromisión del derecho penal es entendido como una intromisión de última ratio y no como regla. Asimismo, también el Ejecutivo, frente a estas propuestas legislativas, lo que hacía era recordar que vivimos en un Estado social y democrático de derecho y que no se puede restringir libertades constitucionales, que en este caso es la libertad del mercado. Y señala que precisamente esa competencia o esa libre competencia es la base fundamental de nuestro sistema constitucional y nuevamente cita los artículos 58 y 60. ¿Por qué resulta interesante esta contrastación? Sucede que había un unísono de intervenir, de que el Estado debe intervenir para corregir esa falla de mercado. Sin embargo, cuando las diversas bancadas trataron de presentar propuestas legislativas, fue el propio Ejecutivo quien sustentó que no es posible que se materialice este tipo de propuestas porque eso atenta contra el orden constitucional económico. Y como habíamos señalado al inicio, el hecho de que los precios de medicamentos tengan un precio súper alto tiene una relación directa con la posibilidad de que diferentes estratos, en especial los estratos más vulnerables, puedan acceder a medicarse y, consecuentemente, tratar la COVID. ¿Cuál fue el desenlace? Luego de todo esto, ¿no? Porque inclusive, como dato también es que la bancada de Acción Popular, por ejemplo, y no solamente la bancada de Acción Popular, perdón, también el Frente Amplio propuso una reforma constitucional, porque si se dan cuenta las fechas, son bastante seguidas, sí, pero siempre que presentaban los proyectos, si es que leemos la parte considerativa, que no he podido al menos colocarla acá, una de las observaciones es la Constitución no te permite, la Constitución no te permite, la Constitución no te habilita, y era algo bastante recurrente. Y precisamente por ello es que había como una necesidad de que si es que quiero intervenir yo como Estado para tratar de regular estos precios, existe una reforma constitucional. Acción Popular, por ejemplo, presentó el 20 de mayo, lo pueden revisar también, una ley de reforma constitucional sobre el abuso de la libre competencia para evitar especulación. Y precisamente esta propuesta de reforma constitucional fue presentada tomando en cuenta los antecedentes, las anteriores propuestas que fueron rechazadas por no poder ser idóneas en el marco de este orden constitucional. El desenlace fue coger lo que unía a estas bancadas, que en este caso, por ejemplo, fue incorporar al Código Penal el tema del abuso del poder económico, el acaparamiento y también la especulación de precios. ¿Qué es lo curioso de esta ley, por ejemplo? Es que... Ok. Algo... Creo que tengo... aquí está. Ok. Esta ley, la ley 310-48, no encomienda expresamente al Ejecutivo la elaboración del listado de bienes y servicios esenciales. Si es que revisamos a detalle cada una de estas 22 propuestas legislativas, vamos a ver que las propuestas giran en torno incluso de sancionar, colocar como delito la acaparación de precios, la especulación de precios, pero también existen otras propuestas como la del PREPAD, por ejemplo, que señala la necesidad de colocar un listado de bienes y servicios esenciales. No solamente el FREPAP, según esta propuesta, también fue Podemos Perú, por ejemplo. Y
también, inclusive lo que le decía, ¿no? La propuesta del Frente Amplio que era darle una función regulatoria a la Autoridad Nacional de Salud e inclusive la posibilidad de delegar al ITECOPI realizar un informe técnico que identifique la comisión de estas prácticas, ¿no? Sin embargo, a nivel de esta ley solamente se redujo la posibilidad de sancionar o de colocar como delito la acaparación y la especulación de precios, y no encomienda expresamente al Ejecutivo la elaboración del listado de bienes y servicios esenciales, que fue uno de los aspectos más controversiales a nivel económico. Asimismo, también se advierte que el Legislativo optó entonces por la salida punitiva, lo que les comentaba, modificar el Código Penal y Administrativa, que era modificar el Código de Protección al Consumidor, que como hemos desarrollado, fueron la alternativa común de las diversas bancadas. Se cogió el denominador común de todas. Y de esa manera se dejó de lado la alternativa de una reforma constitucional del derecho a la libre competencia contenido en el capítulo económico de la Constitución, que como les había mostrado, había sido presentada de esa manera y con esos términos por acción, claro, por acción popular. Y otra de las cuestiones que me pareció importante es que bajo esa misma lógica llama la atención que no se haya recogido la postura reguladora de precios de medicamentos, que implicaba una intervención estatal en el mercado, pese a que esta fue la propuesta también del Frente Amplio, de Podemos Perú, de Somos Perú, y bueno, también de Acción Popular, Alianza por el Progreso, que también podría ser considerado como una especie de medida populista, ¿no? La única bancada que no cuestionó el orden constitucional económico fue Fuerza Popular. El resto de bancadas sí cuestionó el orden constitucional económico, y es más, hasta deslizaron la necesidad de que exista una reforma o un cambio constitucional en esa materia. Como habíamos revisado, el oficio que presentó el Ejecutivo para, digamos, frenar la posibilidad de que estas propuestas legislativas sea traducida en una ley, en los términos y condiciones que se había planteado, fue invocar a la subsidiariedad. Decir de que la subsidiariedad es el corazón del modelo constitucional peruano económico. Y precisamente lo que les decía al inicio, la subsidiariedad, nuevamente en el caso peruano, es entendido como vertiente negativa. Estado absente de la posibilidad de intervenir para regular alguna falla, y más bien se promueve el hecho de que el Estado no intervenga en materia económica. Por eso es que se habla de un Estado subsidiario. He recogido algunas definiciones, o más bien apreciaciones sobre la subsidiariedad. Por ejemplo, tenemos la de Cairán Poma, que es la participación subsidiaria del Estado en la economía se consagró como un principio medular, nuevamente, del régimen económico. Ay, creo que tengo... Ya, ok. ya con esto estoy terminando. Nuevamente, Cairán Poma también señala que es el principio de subsidiariedad y es esa participación subsidiaria del Estado lo que rige el régimen económico. Asimismo, Viñolo, que tiene una postura mucho más crítica sobre la subsidiariedad y cómo es que la subsidiariedad es entendida como algo positivo, siempre que se le entienda bajo su vertiente negativa, es que el INDECOPI fue el principal propulsor de esta tesis, ¿no? Viñolo también ha desarrollado una tesis de doctorado sobre el principio de subsidiariedad, y por ejemplo Viñolo rescata que la subsidiariedad no solamente tiene un precepto o un sustrato económico como el INDECOPI lo dejó entrever en su precedente administrativo, sino que la subsidiariedad tiene una regambre filosófica y humanista que no ha sido considerada en la redacción de la Carta Constitucional peruana. De la misma manera tenemos a Landa, que señala que el principio de subsidiariedad se plantea en términos más bien de orden negativo al mencionarse que opera en situaciones en las que ocurre una falla de mercado. Creo que con eso podría terminar preliminarmente. Y espero, al menos con algunas preguntas, tratar de elucidar algunas dudas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Thelma. Es muy interesante todo lo que nos acabas de comentar y justo están preguntando a través de Facebook Live. Y primero vamos con las preguntas que están dirigidas
específicamente a la doctora Silvia Sánchez y preguntan, ¿contamos con la infraestructura para poder garantizar todos los DESC en el país? Y otra pregunta que también nos hace Rosa es, ante el supuesto retorno de las clases presenciales, si bien sabemos que la educación virtual no es la misma que la presencial, ¿no se estaría vulnerando otro derecho importante que es la salud? Bien, voy a responder rápidamente porque sé que estamos con el tiempo. Con relación a la primera pregunta, si contamos con la infraestructura pertinente para el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales, diría que, bueno, yo no estoy en el ámbito del gobierno, de la gestión pública o de las políticas públicas, pero sí podría decir que hace mucho tiempo y desde casi siempre, cuando se hablaba de derechos económicos, sociales y culturales, se decían que estos derechos eran programáticos, que estos derechos eran programáticos. ¿Qué significa que sean programáticos? Que están sujetos o condicionados a un tema presupuestal, por ejemplo, a un tema de organicidad, ¿no? El tema es que esto se viene diciendo hace 20, hace 30 años atrás. Y la pregunta sería entonces, si son programáticos, finalmente, ¿cuándo es que vamos a ver la totalidad de los derechos o del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales cumplidos? ¿No? Esa sería la pregunta, o sea, ¿cuánto va a durar la programaticidad de estos derechos, ¿no? Y yo en todo caso quisiera incluir a la idea, oponiéndome a la programaticidad, porque ya el Tribunal Constitucional también en alguna sentencia lo ha aclarado, en el sentido de que cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo salud, educación, pues debe haber o existe un mínimo, existe un mínimo, sobre el cual, por debajo de ese mínimo, no puede dejar de haber atención, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta sentencia que les comenté hace unos minutos sobre el derecho a una alimentación básica, esta sentencia sobre el cierre de un comedor popular, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional estableció como criterio jurisprudencial que habían tres niveles de acceso al derecho a la alimentación básica, que es un derecho, digamos, un derecho social, un derecho económico, un DESC, ¿no? Y decía, por ejemplo, que había un primer nivel que era el nivel de subsistencia, una alimentación básica, sin el cual la persona no podría lograr su autodeterminación psíquica, fisiológica, ¿no? Y que ese nivel básico no está sujeto a ningún programa del Estado, que el Estado tiene que darlo inmediatamente. En esa sentencia el Tribunal Constitucional señaló eso. Entonces, pongo o asemejo esta situación sobre el derecho, con relación al derecho a una alimentación básica en un primer nivel, que es el de una alimentación de subsistencia, luego estará una alimentación complementaria, y etcétera. Son tres niveles en general los que se establecieron en esta sentencia. Y hago un símil en todo caso con los derechos económicos, sociales y culturales. Me refiero a salud, educación, que debe haber un mínimo por debajo del cual no debe estar sujeto a programaticidad o a condición presupuestal y en ninguno otro, ¿no? Entonces, y hago esta referencia justamente en que en cuanto al derecho a la educación, por ejemplo, no parece suficiente la cantidad de tablets que se estén repartiendo a nivel nacional, porque todavía tenemos miles de niños que están quedándose sin poder acceder a este derecho. Todavía tenemos miles de personas que están sin acceder al derecho a la salud, ¿no? Por falta de oxígeno, por falta de atención médica, por falta de una cama UCI. Entonces, no sé en qué diario, bueno, ya salieron algunas noticias, pero la vez pasada lo estaba buscando, la cantidad de dinero que el Estado ha gastado desde el año pasado en salud. Con ese dinero, que son millones y millones, no tengo la cifra exacta, pero sí hacía un símil, por ejemplo, con la cantidad de camas UCI que pudieron haberse adquirido a nivel nacional, o incluso con la creación de hospitales o centros médicos que pudieron poderse
construido en nuestro país hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, por ejemplo, la cantidad de dinero que ahora mismo se está gastando en salud e incluso en educación con la compra de tablets o con la adquisición de otros productos, de otros bienes también para poder acceder a estos derechos, con ese dinero fácilmente se podría haber creado, generado la accesibilidad y la disponibilidad, por lo menos a un mínimo básico de estos derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? El tema de la infraestructura, si contamos con el presupuesto, es un tema que pues, hay que manejar cifras y datos que definitivamente ahora mismo no los tengo a la mano, pero sí tiene que ver con el tema de gestión y políticas públicas, el tema de mayor presupuesto en cuanto a estos derechos. No sabemos que en derecho a la salud y la educación el presupuesto promedio es de 3%, 3.5%, cuando lo recomendable es un presupuesto de 6%, que no lo tenemos, no se llega, a pesar de que ha habido una reforma incluso en el tema del derecho a la educación, es bastante complicado, pero por lo menos a los niveles básicos sí. Y en cuanto a la segunda pregunta, con relación a si se está afectando el derecho a la salud con el retorno progresivo a las clases físicas, a las clases presenciales, pues yo considero que sí, mientras nos encontramos en una situación de emergencia, de crisis sanitaria que todavía la vivimos y todavía es muy probable, ya algunos científicos se han pronunciado que esto va a durar por lo menos hasta fines del próximo año o incluso más. Y por la lógica razón de que una pandemia se contrarresta básicamente con las cuarentenas. Y si estas cuarentenas no se dan, ¿no? Con claros ejemplos como el retorno progresivo a clases o clases presenciales donde hay aglomeración de personas, de niños, ¿no? Definitivamente que se va a estar afectando el derecho a la salud porque definitivamente va a haber mayor contagio y por lo tanto la violación de este derecho. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora las preguntas específicas para Telma son las siguientes. Si existen cerca de 600 empresas de seguridad en el país, ¿tiene sentido los cerca de 150 convenios entre empresas mineras y la policía para cuidar los centros mineros? En su opinión, ¿constituye una correcta aplicación del principio de subsidiariedad? ¿Puedes volver a repetir la pregunta, Mayrita, por favor? Claro, Telma. Si existen cerca de 600 empresas de seguridad en el país, ¿tiene sentido los cerca de 150 convenios entre empresas mineras y la policía para cuidar los centros mineros? En su opinión, ¿esto constituye una correcta aplicación del principio de subsidiariedad? Ok. En principio, vale la redundancia. En principio, el principio de subsidiariedad hace referencia a la actividad empresarial estatal y precisamente está vinculado a que solo autorizado por ley expresa y alto interés público nacional, el Estado puede intervenir en materia económica creando empresas públicas. En el caso concreto que está preguntando, hace referencia a una especie de convenio entre la Policía Nacional del Perú y comuneros, que es lo que escuché. Y precisamente en ese caso no habría ninguna afectación porque estamos hablando de un convenio que en este caso lo que busca es fortalecer o más bien dotar de capacidad logística, capacidad técnica a empresas mineras, sí. Se trata más bien de una especie de asociación que busca fortalecerse mutuamente a nivel de capacidad logística, capacidad técnica para proveer de seguridad. Creo que la pregunta va dirigida en el sentido de que no sería mejor que la seguridad sea privatizada en vez de que se esté, perdiendo esfuerzos en este tipo de convenios. Me parece que van ese lado, pero estamos hablando también de un tema de seguridad nacional que se refleja también en una especie de cuidado. Entonces, el Estado tampoco puede renunciar a ese tipo de competencias, como es la materia de seguridad nacional. Y es más, tampoco habría quizás una especie de, ¿cómo decirlo?, de inconveniente o de observación de una incorrecta aplicación del principio de subsidiariedad, siempre que
quienes se encarguen de la seguridad sean empresas estatales, pero en este caso no sucede ello. Solamente se trata de un convenio asociativo. De acuerdo, muchas gracias, Telma. Ahora las siguientes preguntas son para ambas. En este orden, primero la doctora Silvia y luego puede dar su punto de vista Telma. ¿Qué panorama nos espera este 2021 frente a temas de igualdad y qué cambios se recomendarían frente a un posible cambio constitucional? ¿Qué casos son relevantes frente a los derechos de la libertad en nuestro país? ¿Y qué deberíamos cambiar de cara al bicentenario? Y otra pregunta adicional es, ¿qué podría suceder en este próximo gobierno? ¿Dependería de sus capacidades o dependería de sus políticas de gobierno? ¿Qué se podría esperar? Adelante, doctora Silvia. Bien, en realidad yo no le veo un buen panorama a lo que nos espera, no solamente de lo que estamos viviendo, ¿no? Esa crisis sanitaria, esta pandemia, sino también de los niveles de inestabilidad política, de inefectividad de derechos fundamentales que tenemos en el país. Es, en realidad, lo que se espera es, incluso para el gobierno que viene va a ser bastante cuestionado, va a ser, porque el trabajo que va a tener que realizar es un trabajo bastante fuerte, considerando que llegue al gobierno un equipo, un grupo que no esté ligado con temas de corrupción, o sea, con que no esté ligado con temas de corrupción, incluso ahí se las va a tener que ver con todos los problemas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente cuando existen, ¿no? La historia nos ha demostrado que cuando existen crisis sociales, conflictos sociales, crisis como la que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, y más en nuestro país, solamente pueden ocurrir dos cosas, ¿no? O bien crecen las desigualdades, los odios, o bien pasa esto, ¿no? O bien, siempre con la orientación del gobierno, de nuestras autoridades políticas, las autoridades que podamos tener y que elijamos, puedan hacernos salir del profundo hoyo en el que hemos caído, en la violación de los derechos que estamos sufriendo día a día con la pandemia, ¿no? Pero justamente depende mucho, mucho de las autoridades que nosotros vayamos a elegir este domingo, de las autoridades que estamos eligiendo ahora, ¿no? Mucho depende de eso, ¿no? Que pase lo primero sería algo muy, muy, muy lamentable. Pero bueno, finalmente depende de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el poder en las manos este domingo para poder elegir, para poder decidir bien frente a qué personas vamos a poner estos 5 años, o quizás menos, ¿no? Con la inestabilidad política que tenemos, pero en todo caso, quienes puedan gestionar nuestras políticas nacionales durante este tiempo que nos espera. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Telma, adelante. Sí, me gusta la parte que se mencionó en la pregunta sobre cambio constitucional. He tocado, por ejemplo, ahora el tema de medicamentos, pero sí me gustaría más adelante tocar, por ejemplo, el mercado de oxígeno. ¿Por qué? Porque durante la pandemia ha sido bastante evidente la forma en cómo las farmacéuticas, que hablamos también de una especie de concentración de mercado por ese lado que no he tratado, pero que también influye, y también tenemos a las pequeñas farmacias que también venden estos medicamentos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo es que medicamentos para tratar el COVID que te duren un día ascienden más o menos a 500 y 600 soles, tomando en consideración que la dosis va a variar de acuerdo a la intensidad y la efectividad de este medicamento. Y por otro lado, también tenemos oxígeno que ha llegado a costar incluso hasta 6.000 soles en etapas pico. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de cambio constitucional, suele defenderse el modelo económico constitucional. Sin embargo, cuando analizamos un poco las propuestas legislativas, ¿no? Hablando ya en específico del caso de los medicamentos, nos vamos a dar cuenta que incluso
La réplica que se le hace a todas estas propuestas legislativas es que, que el Estado no puede regular o no puede al menos colocar precios tope, que eso sí está permitido porque precisamente por eso tenemos organismos reguladores, inclusive, claro, en el caso de materia de salud no sucede eso porque incluso a su salud se le quitó la facultad sancionadora. Pero vamos al hecho de que es la propia Carta Constitucional Económica la que de alguna forma no le está dando herramientas o más bien empodera al Estado para que tenga políticas públicas mucho más contundentes. Ello, evidentemente, sin denostar la participación del sector privado, también como un ente colaborativo, porque como es necesario, toda economía es plural, y no solamente puede ser estatal, sino también privada. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la pandemia, se ha visto que no ha habido al menos una conexión entre lo que la Carta Constitucional te daba a nivel económico, solamente me refiero en ese aspecto, para que el Estado pueda tener un rol mucho más tuitivo. Y yo creo que el hecho de que los candidatos que actualmente están, al menos en los cinco, el empate técnico se ha dicho, en los cinco primeros puestos para obtener, por ejemplo, la presidencia, al menos de lo que he revisado, son tres candidatos, Juntos por el Perú, el Frente Amplio y Perú Libre, claro, sí, Perú Libre, quienes están, por ejemplo, buscando un cambio constitucional. Yo creo que es importante porque a estas alturas el que menos ya ha tenido un familiar afectado por la COVID y saben lo que esto ha significado. Y resulta preocupante inclusive que sea la propia ciudadanía que ha padecido por estas taras que no sea consciente de la importancia de tener un Estado fuerte, y no por ser un Estado fuerte opresor a las inversiones privadas. Creo que es una oportunidad en donde nosotros y nos podemos reescribir nuestra historia republicana y además de ello, tener en cuenta de que solamente con cambios profundos es que el Estado va a tener una capacidad estatal necesaria para poder afrontar este tipo de coyunturas críticas como la pandemia. Básicamente eso. Muchas gracias, Selma. Adicionalmente a eso, hay una pregunta que nos han hecho a través de Facebook, va dirigida hacia ti. Dice, el Tribunal Constitucional ha dicho que donde hay conflicto socioambiental, el Estado no debería contratar a la policía, pues hay conflicto de intereses. ¿Qué opinas sobre eso? Donde hay conflicto socioambiental, el Estado no debe contratar a la policía porque hay conflictos de intereses, pero es que el Estado, a ver, para es que ¿cómo entendemos la contratación? No, porque me da la impresión que el sentido de esa pregunta va entendido como a la policía como algo externo del Estado y no a la policía como parte del aparato estatal. Porque la policía es expresión de ese aparato estatal, de esa protección del orden jurídico, de orden social. Entonces, bajo esa lógica, el Estado lo único que estaría usando es su poder, ¿no? Que en este caso sería un poder coactivo, para tratar de controlar una situación adversa como son los conflictos socioambientales. Bajo esa lógica no vería al menos ningún inconveniente, ¿no? Porque se entiende que las Fuerzas Armadas forman parte de la estructura del Estado. No sé, en todo caso, quizás podría profundizar un poco más en su pregunta, pero es lo que podría decirle preliminarmente. Listo, de acuerdo, Telma. Muchas gracias. De esta manera culminamos ya el primer módulo. Agradecemos mucho el tiempo de la doctora Silvia Sánchez y de Telma Basurto. Y estaremos atentas a través del correo si es que nos pueden enviar el material académico para poder también compartirlo en nuestras redes. Muchas gracias, doctora Silvia. Muchas gracias, Telma. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, doctora Mari. Silvia. Gracias. Gracias. Un gusto. Listo. A continuación, pasamos al segundo módulo, que es protección ambiental. Y para esto vamos a invitar a que encienda su cámara el doctor Henry Carhuatocto. Bienvenido, doctor. Él
va a estar dentro de este segundo módulo, Protección Ambiental. El doctor Henry Carguatorto Sandoval es presidente de IPLATS, miembro de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, doctor en Derecho y Ciencia Política, catedrático de Derecho Ecológico y Medio Ambiente y profesor de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, doctor. Muy buenas noches, gracias. Trataré de respetar mi tiempo asignado para que mis compañeros puedan también disertar con el auditorio todavía con energías para escucharlo. La charla de hoy día es sobre elecciones generales 2021, propuestas desde un enfoque basado de derechos humanos, protección ambiental, y la estamos dedicando a nuestro compañero Joel Campo Flores, gran activista por la conservación que lamentablemente partió el año pasado. Empecemos. Una de las cuestiones más importantes en el último mes fue presenciar el debate presidencial sobre la emergencia ecológica y climática promovida por WICA junto con una serie de organizaciones no gubernamentales, porque pudimos visibilizar el interés por temas medioambientales. Yo les recomiendo, si quieren pasar un buen rato escuchando algunas de sus propuestas, ir a Porciaca a qué candidatos les importa de verdad el ambiente, y luego se pasan por el video completo de este debate intenso. También les recomiendo visitar la página de Pascua Habla, que en este momento está transmitiendo este evento en vivo. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta a partir de este debate es que somos un poco inconscientes de las corrientes de derecho ambiental que priman al momento de plantear una propuesta legislativa, una constitución ecológica, y eso lo podemos apreciar incluso el día de ayer en la Comisión de Pueblos y Ambiente cuando discutían un proyecto de ley sobre los derechos de la naturaleza, donde uno de los congresistas manifestaba que el derecho ambiental tenía 20 años. Y me preocupé porque estamos hablando de un padre de la patria que está muy bien formado, tiene los asesores bien pagados. Y entonces decidí hoy día compartirles un poco de la historia. En realidad el derecho ambiental podríamos hacerlo datar desde el momento en que las ciudades tenían zonas contaminadas por los mataderos, contaminadas por la elaboración de quesos o cualquier cosa que produjera un olor desagradable. En Grecia y en Roma ya había disposiciones para que estos se ubicaran fuera de la ciudad o en un lugar restringido. Así que vamos a decirlo las cosas claras. La génesis del derecho ambiental nace con la propia ciudad, en este ordenamiento territorial que uno de los candidatos ha propuesto muy bien en su plan de gobierno. Tarea para la casa, ¿quién es ese candidato? Pero yo votaría por ese candidato porque tiene las cosas claras, al menos en el ordenamiento territorial. El siguiente movimiento de derecho ambiental podemos verlo en el contexto de las revoluciones industriales, la primera, la segunda, donde la contaminación fue produciendo una afectación a la salud pública. Y también, evidentemente, fue degradando las condiciones sanitarias en que las personas estaban viviendo. Y eso provocó a que hubiera una serie de regulación para tratar de hacer mucho más ecoeficiente a la fábrica, ¿no? Esto recién se lograría, entre comillas, a principios del siglo XX, bajo la idea de que el progreso y el desarrollo se justifican para poder dar el pan que comer a todos y por producto del chorreo, pues todos podamos ser felices, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sin embargo, no se midieron los impactos totales, reales y futuros, y solamente es un poquito se echó la basura bajo la alfombra para disimular algunos impactos que evidentemente las fábricas hacían. Para principios del siglo 20 no existían estudios de impacto ambiental, así que hablamos de regulaciones muy, muy gruesas, ¿no? También a principios del siglo XX aparecen los primeros parques nacionales con una corriente llamada los conservacionistas. El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos nace a principios del siglo, junto con otros parques a nivel europeo. Entonces ahí podríamos decir que básicamente
hablamos de un derecho ambiental ya mucho más sólido. Profesor, ¿y qué había antes? Antes lo que había era una defensa del derecho de propiedad, una defensa del derecho de la buena vecindad. Mi vecino está que me contamina con humos desagradables. Mi vecino está que echa aguas hervidas y me está enfermando. Era una vista del derecho a un ambiente sano y equilibrado desde la propiedad. Era un accesorio, ¿no? Como defensa del derecho a propiedad, protegía el ambiente. Pero ya esto va cambiando con los conservacionistas, donde evidentemente allí se tiene claro que hay que conservar muestras representativas de diversidad biológica para futuras generaciones en el estado en que se encuentran in situ, sin que nosotros las estropeemos. No, recuerden que un parque nacional es intangible. El problema con esta visión conservacionista es que si habían pueblos indígenas, los retiramos y los llevamos a reservas indígenas. O sea, era una visión bastante, bastante pétrea. Probablemente de aquí nacería la primera corriente que postularía los derechos de la naturaleza, que ojo, no son nuevos, son muy antiguos esas teorías que hoy día, más adelante vamos a llegar a qué han llegado. Pero aquí aparecería, ¿no?, esta visión de conservar la naturaleza por sí misma, independientemente de que le sirva no al humano. Más adelante, para algunos teóricos, a ver si tengo uno de sus textos por aquí, ahora lo saco para ustedes, con controversia, por ejemplo, mi colega César Gamboa protesta cuando yo digo la ecología de los pobres. Bueno, es que es un término que, aunque no sea pacífico, representa a la demandas de los pueblos afectados, de las comunidades afectadas, por actividades contaminantes extractivas, económicas o productivas, o de infraestructura. Y como los afectas, protestan. Hace poco Juan Carlos estaba inquieto por el tema de las mineras. Bueno, esos conflictos sociales, muchos de esos conflictos sociales son lo que se denomina ecología de los pobres, porque la actividad, por ejemplo, minera, por ejemplo, hidrocarburífera, genera una afectación al derecho de salud, al derecho a participación ciudadana. Entonces, la gente protesta. Pero no protesta en todos los casos, ojo, vamos a delimitar, en todos los casos no protesta para que de pronto la naturaleza sea conservada en su estado en que se encuentra, para que se conserven las muestras representativas de diversidad biológica, sino protestan porque se está afectando el derecho a que vivan como lo han estado haciendo tradicionalmente. Hablamos de campesinos, no indígenas, por ejemplo, o de personas que viven en zonas rurales, no indígenas, y que quieren seguir manteniendo ese status quo, que un ambiente limpio. Y viene la empresa extractiva y les genera un malestar. También podríamos estar hablando de pueblos indígenas que protestan por la afectación a su salud y no están reclamando ahí derechos indígenas propiamente como consulta previa. En este caso, la teoría, los doctrinarios dicen aquí, hablamos de ecología de los pobres, porque lo que estamos hablando es las condiciones mínimas elementales para que puedan desarrollar su existencia física y cultural. Esta corriente se le endosa a Sudamérica, a África, a la India, a Asia, entre otros, donde evidentemente la población rural depende mucho de los recursos. En Norteamérica nace otra corriente que se denomina justicia ambiental, así la denominan. Algunos otros le llaman racismo ambiental, que tiene que ver básicamente con la lucha de los derechos civiles y sociales por parte de las minorías étnicas y evidentemente las afrodescendientes son muy discriminadas, los indígenas americanos, entre otros, y también en general las personas que pueden ser blancas, pero son pobres, y en sus lugares, en sus residencias, en sus comunidades, iban a parar los residuos tóxicos. Y se enfermaban, y nacían enfermedades como cáncer, como leucemia. Esto usted puede verlo en una película que le recomiendo, un clásico, la película de Eric Brockovich, o la película de Acción Civil, muestra dónde van a parar los tóxicos, a zonas donde vive gente muy pobre que no tiene conocimiento de sus derechos. Aquí me quiero detener, porque en este contexto, estas corrientes dan lugar a los derechos civiles y sociales y a los derechos humanos medioambientales.
como participación ciudadana, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, en su versión occidental, en la versión bajo la cual el hombre es el dominador de la naturaleza y tiene que tener unas condiciones mínimas para poder desplegar su vida, su proyecto de vida, tener dignidad, y por lo tanto esas condiciones tienen que ser garantizadas. Aquí nace propiamente esta visión de derecho ambiental occidental. Vamos a bautizarlo así, mi estimado Roy, vamos a bautizarlo así. Porque más adelante, ya con el convenio 8 y el convenio 169, aparecería lo que denominamos aquí con ustedes un derecho ambiental indígena, un derecho ambiental decolonial, un derecho ambiental no occidental. Y este derecho indígena ambiental tiene que ver con una relación con la naturaleza como un otro con el cual tengo un vínculo, o como un otro con el cual soy parte del mismo. Nótese la diferencia con la versión de los griegos, los romanos o los franceses del siglo XVIII, XIX o los ingleses, donde la naturaleza es un recurso. Y lo que pretende el derecho ambiental este es un control de la contaminación ambiental. En el caso de la ecología de los pobres, la justicia ambiental, lo que pretende es una reivindicación de derechos humanos. Pero lo que pretenden este derecho ambiental indígena es un respeto tanto al pueblo indígena como cultura, como su relación intrínseca con su ambiente, con los animales, con los bosques, con el cielo, con el sol, con el cerro, con todo, con la tierra, con todo, con todo. Esta mirada de derecho ambiental indígena se está construyendo. En este instante se está construyendo, va calando. Muchos podrán decir, la Corte Interamericana, no, la Corte Interamericana de alguna forma ha pisado levemente ese terreno, pero no ha puesto todavía toda la parafernalia, y es el proceso en el que estamos. Necesitamos terminar de consolidar el respeto al derecho a la identidad étnica y cultural comprendida como esta mirada de derecho ambiental indígena. Si los indígenas hubieran tenido el poder y ustedes fueran minorías, el derecho ambiental que tendríamos sería uno, donde la naturaleza es parte de mí y es un otro, y en el cual yo debo de alguna forma respetar y venerar. Pero no fue así. Los que conquistaron, los vencedores fueron los de Occidente, y con ellos su cultura. Vamos a decir también y a reconocer que los europeos y los norteamericanos tuvieron una corriente que nosotros aquí endosamos a los derechos de los animales. Desde los 70 para adelante, en ambos casos 70, se viene construyendo el reconocimiento de que los animales tienen derechos, y que también son, de alguna forma, sujetos de derecho y que deberíamos protegerlos. Las consideraciones son que si sienten dolor, tengo una razón ética para no causar un dolor innecesario, y la otra es más conocida, que tienen cierto grado de inteligencia, los delfines, las ballenas, los simios, pero hay otros que dicen no, el mero hecho de tener una ética ambiental implica que yo respete a todo ser vivo con conciencia y que sienta dolor, y independientemente, incluso aunque no tenga estas características. Hay un debate enorme, pero lo que sí se tiene claro desde el proyecto del Gran Simio, por ejemplo, este proyecto que busca reconocer derechos en determinados primates, que el occidental también construye figuras de respeto hacia el otro, naturaleza, especialmente los animales. Ahí está su contribución. Creo que la contribución de los indígenas es ver la totalidad. El occidental ambientalista es ver al individuo que ciertamente tiene algunas cosas que me provocan una relación, especialmente los animales. Ya veremos que para el caso del derecho a los animales hay muchos detractores, pero la última sentencia del Tribunal Constitucional el año pasado, en septiembre, sobre el debate de la corrida de toros, da muchos elementos para seguir reflexionando. Este tema no es un tema que se inicia, pero se inicia en paralelo en el Perú con los derechos ambientales indígenas, ¿no? Se inician así. Después podemos poner en un término también los 70, y la primera vez que desde Norteamérica queremos dar subjetividad al río, al árbol, a los bosques.
bloques para que demanden por sus afectaciones de sus derechos, independientemente que al ser humano le impacten o no. Y las razones por las cuales se da subjetividad hacia los 70 y más adelante, que se quería dar una protección procesal. Vamos a hacer el símil del patrimonio autónomo que estudiamos en derecho, ¿no? O la sociedad conyugal, más o menos esa figura. O el fideicomisa que tiene un abogado allí, que para el proceso tiene subjetividad. O sea, era una actividad que básicamente era de índole procesal. O sea, el concepto de sujeto de derecho naturaleza, en el fondo, primero nace en Occidente. Luego, cuando empezamos a construir la Constitución de Ecuador, la Constitución boliviana, se alimenta y propiamente es envuelta por la cosmovisión indígena y se deconstruye completamente desde lo indígena y tiene una nueva raíz, que es la que hoy día se debate, que es los derechos de naturaleza vinculados a los derechos de los indígenas al respeto de la naturaleza en todos sus componentes. Pero en el fondo podría traer confusión decir derecho a la naturaleza, porque en verdad es el derecho a la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas que genera esa relación tan armoniosa, tan respetuosa con el ambiente. Entonces hay un debate entre de dónde lo saco. Y a mí mi apuesta es, me parece el tema, es que no estamos reconociendo y no queremos y nos negamos a decir hay un derecho ambiental indígena. Y como lo niego, lo trato de meter en la figura de sujeto de derecho occidental y derechos de la naturaleza y tratando de forzar como que tuviera su propia realidad. No, es que el indígena, bajo su cosmovisión, lo ve así y lo acepta como tal, como única realidad social, ambiental, política, económica y todo. Así como tú también aceptas una visión del mundo, ¿no? Si eres existencialista, tendrás una mirada del mundo, si eres ateo, otra mirada del mundo, si eres católico, etcétera, y nadie te va a criticar porque tú creas en una realidad distinta a la que creen los indígenas, lo mismo. Entonces el debate en el fondo está entre quienes están construyendo este derecho ambiental. Y como estamos en un país plurinacional donde la interculturalidad es clave, hoy día queremos dialogar con ese otro. Si tenemos minorías étnicas, que son la cuarta parte del Perú, que en verdad es una proporción importante de peruanos, tenemos que reconocerle ese derecho consuetudinario, ese derecho a ser quienes sienten que son. Por lo tanto, los derechos de la naturaleza, entendidos como inherentes a los pueblos indígenas, deben ser reconocidos. ¿Me puede desde Occidente? Claro que sí. Pero creo que la base y la raíz del asunto está sobre el pensamiento y la cosmovisión indígena. Así triunfó el movimiento en Ecuador y en Bolivia. Sigamos esa senda. Creo que por allí es. Porque va a ser difícil que tú le digas a un congresista, tú crees en la cosmovisión indígena. No lo va a creer, pues. Ni tampoco lo tengo que convencer, ni tampoco al Ministerio del Ambiente convencerlo, ni al Ministerio de Cultura, etcétera, porque todos vienen de Occidente y la visión que tienen ellos es una visión de que hay que construir una nueva constitución de reconocer esto. No es así. No es así porque la constitución reconoce en su derecho a la identidad étnico-cultural esta posibilidad y de allí nace todo como una ramificación del derecho a la identidad étnico-cultural que está allí, nace la consulta previa, nace el consentimiento libre informado, nace la libre autodeterminación. No tiene que estar escrito. El artículo 3 te habla de la posibilidad, esa posibilidad de poder descubrir toda una dinámica de otros derechos, ¿no? Entonces, yo creo que por allí va. Me está escribiendo alguien, creo que es algo importante. Vamos a 2 minutos, me dice. Vamos a tratar de calzar en el tiempo asignado. Dicen los pedagogos que a veces no puedes llegar a terminar de enseñar todos los conceptos que quisiste, pero lo importante es que se queden con la esencia. Y yo quiero cerrar con esto último, que no es menos importante. El otro movimiento de corrientes ambientales es el movimiento del cambio climático, que hoy día, aunque dice que dialoga con lo intercultural, con los pueblos indígenas, no maneja mucho los derechos de naturaleza desde la mirada indígena. Maneja otro, un discurso que corre en paralelo, que corre en pared. Es como que estuviéramos jugando un partido de vóley
un partido de fútbol o un partido de básquet, pero los jugadores tuvieron la misma camiseta, pero no se han dado cuenta que están trabajando para el mismo equipo. Claro, tienen la camiseta, pero no juegan en común, no se dan la pelota. Y yo creo que la corriente de cambio climático, que es una que maneja muy bien el Ministerio de Ambiente, tiene que amistarse con el tema indígena. No solamente verlo como el que me va a ayudar a conservar, sino a reconocerle su cosmovisión para poder consagrarlo legislativamente. Ya para terminar y cerrar, porque ya me han dado la tarjeta amarilla, debo decir que sobre el tema de la visión de los pueblos indígenas en el ámbito de los derechos indígenas, se ha escrito mucho. Propia Cultura tiene un trabajo excepcional sobre la relación entre el río y los pueblos indígenas, donde reconoce esta relación. Y aquí cerramos. Hoy día, les traigo la primicia, hace poquito, hace unas horas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana acaba de enviar una carta a todas las autoridades del Congreso para decirle, oigan, aprueben el proyecto de ley 6957-2020, nosotros lo respaldamos. Y un grupo de congresistas dice, no, yo quiero el respaldo del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Cultura, oiga, pero todos esos son de Occidente. O sea, ¿qué visión crees que te van a dar? La reafirmación del derecho ambiental occidental. Si quieres eso, ok, pero estamos hablando de una interculturalidad que no quiere dialogar con los pueblos indígenas y que no quiere reconocerles derecho de identidad al derecho constitucionario. Miren que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la REDESCA, ha dado opinión favorable a este proyecto de los derechos de la naturaleza, ha dado opinión favorable. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para convencer a nuestros, una parte de los miembros de la Comisión de Pueblos, de que, por ejemplo, esta figura hecha muy bien por Wilder Enrique Casantos Ríos, un artista amazónico, muestra cómo el ser humano, desde esa cosmovisión, puede convivir con un otro, con los animales, con el zorro, con el pájaro, con el pescado, y lo vuelve un otro. No es que yo sea superior a él, sino soy un... Y para cazarlo tengo que pedir a una serie de deidades y a él mismo darle una cierta venerencia, aunque me lo esté comiendo. Hay una relación distinta, por eso que mantienen un ambiente mucho más armonioso, ¿no? Y por esta visión que tienen ellos, no es la que tenemos nosotros desde Occidente. Un cuadro, por ejemplo, como la Mona Lisa, ¿cómo se distingue de esto? Leonardo da Vinci no pintó cuadros relacionados a la relación que tienes tú con los animales de la naturaleza. Y podemos contar a todos los grandes pintores que tenemos vigentes. La mayoría tiene otros objetos de interés y no tiene la naturaleza como un igual, como un otro. Vamos a cerrar el tema con algo no menos importante porque me parece gravitante. El derecho a un ambiente adecuado también comprende el derecho a contar con las condiciones mínimas para poder contar con salud. Esto lo ha hecho el Tribunal Constitucional en un famoso caso de Plaza Vea. Hoy día no tenemos esas condiciones. Tenemos una falta de camas UCI, ya lo ha dicho Silvia, muy bien lo ha dicho Telma, pero también tenemos un alto número de fallecidos. 1,000 personas por día en marzo han fallecido. Y en este instante estamos casi prácticamente en un punto más alto que la primera ola. En ese contexto vamos a las elecciones. Y prácticamente, y aquí es literalmente un acto heroico, patriótico, el que vas a hacer el día domingo. Piensa tu voto, porque en realidad estás arriesgando un poco más de lo que nadie ha arriesgado en cualquier votación en la historia del Perú. Si vas a arriesgar tanto como tu salud, lee los planes de gobierno. Yo no te voy a decir por quién votar, pero que sea alguien que de verdad piense en el medio ambiente, piense en los pueblos indígenas y piense en la salud de los peruanos. Caso contrario, pues, nunca veremos cumplido el artículo 1 del título preliminar de la Ley General del Ambiente que habla sobre el derecho a un ambiente adecuado. Nunca veremos cumplido los cánones que la Corte Interamericana, en su opinión consultiva, las OC 23, el H 17, dice sobre el medio ambiente, como es que haya una regulación adecuada, que se supervise adecuadamente y fiscalice, que se requiera estudios de impacto ambiental elaborados por personas imparciales, que el estudio de impacto ambiental sea consultado, que haya planes de contingencias eficientes, escucha Petroperú, escucha Pluspetrol, deber de mitigar la ocurrencia de daños. Y aquí yo quería decirles que el trabajo que se hace desde la sociedad civil es importante. La mayoría, por no decir todos los reglamentos de ambiental que debieron ser aprobados para poder exigir a los titulares de proyectos que cuenten con un estudio de impacto ambiental de altos estándares, se han dado producto de acciones judiciales. Y aquí yo no les puedo explicar cada punto de este mapa, pero yo quiero que con calma lo vean, que
con antelación al reglamento de protección ambiental de minería, electricidad, vivienda, sal, produce, etcétera, hay una demanda. O sea, la demanda activa que apruebe el Estado el reglamento de protección ambiental que fija reglas de juego para aprobar estudios de impacto ambiental. No puede ser que el Estado no sea consciente de una obligación tan gravitante como regular temas ambientales. Parece que estuviéramos en la Francia del siglo XVIII. Y esto es lo más preocupante. Un gobierno que venga tiene que regularizar las normas que nos faltan. Tiene que velar porque estos estudios de impacto ambiental protejan la salud como bienestar físico, como bienestar mental, como bienestar social, para que no ocurran derrames de petróleo como en Petroperú. Y con esto cierro, y no quiero decir porque esta es una cuestión que me han pedido mis amigos de Pasco, que se ven contaminados, que les muestre el informe 060-2020-JMS de NOT, de DIGES MINSA, donde se señala fríamente que tenemos un 20% de la población contaminada con metaloides, arsénicos y otros. Y con hidrocarburos, un 6.2%. Ese es el nivel de contaminación. ¿Qué significa eso? Que el derecho ambiental no existe en la realidad porque no puede controlar la contaminación al ambiente ni la afectación a la salud de las personas. Este informe crudamente te muestra incluso las cifras por región. Tumbes, miren las cifras. Piura, Lambayeque, La Libertad. Felizmente, el Congreso hace poco, esperemos que el Ejecutivo no lo observe, ha aprobado una ley para prevenir y atender a las personas afectadas por metales pesados y otras sustancias químicas. Este es un trabajo de la plataforma que de personas afectadas por metales pesados que han peleado por esto. Pero que no quede en ley, tiene que quedar también en efectividad y esperemos que el presidente Sagasti no observe la norma, porque eso sería lamentable. Este es el mapa que yo quería enseñarles. Este es el nivel de contaminación del Perú. Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Huanco, Pasco, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Ica, Huancavelica, Junín, Callao, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura son lugares donde se encuentran personas contaminadas porque no existió regulación, fiscalización y no se controló la contaminación. ¿Cuál es el Perú que queremos post-bicentenario? ¿Un Perú así de contaminado? ¿Un Perú así? Yo no quiero un Perú así. Y tampoco, y con esto cierro, un Perú que no ratifique el acuerdo de Escazú. Yo debo saludar que dos partidos, uno de izquierda y otro de derecha, hayan señalado que vamos a ratificar el acuerdo de Escazú. Espero que lleguen ellos o llegue otro, lo hagan. Porque no quisiera que se repitan fallecimientos como los tres fallecidos indígenas en que enfrentaron el lote 95, o Edwin Chota que falleció peleando por impedir la depredación de sus bosques, o Estela, que falleció también peleando, Estela Casantos Mauricio, hace poco en defensa de su comunidad. Eso es todo, mis queridos colegas. Gracias. Listo, muchísimas gracias, doctor Henry. Nos deja reflexionando sobre varios tópicos. Y a continuación, le damos el pase a Roy Cárdenas Velarde. Él es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres, con estudios en Derecho Ambiental en la American University Washington College of Law y en Derechos Humanos en la Academia Europea Otzenhausen. Actualmente es gerente general de Recuento Ambiental. Adelante, Roy. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, Mayra. ¿Qué tal? Un gusto saludarte y agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Siempre es un gusto escuchar al doctor Carguatoto. Estoy seguro que podríamos quedarnos horas de horas y él no terminaría y cada información que daría sería más importante y más enriquecedora que la anterior. Yo voy a tratar de ajustarme a los tiempos para poder dar pase también a los expositores que siguen, dentro de ellos el doctor Juan Carlos también, que también es un gusto siempre escucharlo. Y lo que se nos ha pedido hablar el día de hoy es el tema de la protección ambiental. Entonces, voy a recoger un poco lo que indicaba la doctora Silvia, en tanto que, como está establecida el derecho a un ambiente sano y equilibrado en la Constitución Política, hay juristas que establecen de que no estaríamos tanto frente a un derecho, sino a un principio, a un mandato de optimización. Y
que para poder hacer efectivo se tienen que adoptar medidas por parte del Estado. Y aquí viene lo importante en el contexto en el que nos encontramos el día de hoy. Porque si es un mandato de optimización y se requiere de la intervención de un Estado, una intervención a través de medidas, acciones positivas o negativas, involucra detallar de que el Perú está conformado por diferentes regiones donde cada una de las regiones tiene sus distintas problemáticas. No voy, voy a tratar de no mencionarlo ya lo indicado por el doctor Carhuatoto para quizás hacer un poco más dinámica la exposición. Lo que me gustaría transmitir el día de hoy, y voy a ajustarme también a los tiempos para no excederme, es de que entendamos de que la protección a un ambiente sano y equilibrado es la condición para el disfrute de otros derechos, el de la vida digna, por ejemplo, el de la salud. Hoy día importante porque se celebra ese día. Pero entendamos de que en el Perú y en el contexto en el que estamos viviendo, que vamos a elegir a los próximos padres de la patria, los próximos representantes del pueblo, es importante entender que dentro de sus propuestas de campaña, las acciones que vayan a implementar o que estén proponiendo, se ve aterrizada luego respecto a la realidad de cada una de las regiones. Así pues, podemos hablar de que en el Perú, en la selva, por ejemplo, en Loreto, las actividades de hidrocarburos son actividades que impactan y que ven afectados o que afectan a pueblos indígenas. Lo que no sucedería, por ejemplo, en regiones como Lambayeque o La Libertad, donde sí existen lotes de hidrocarburos, pero están en alta mar. Lo que yo quiero decir el día de hoy es que las realidades en el Perú son distintas. Entonces, las políticas o las mediaciones positivas o negativas que vaya a adoptar el Estado tienen que estar enfocadas en cada una de estas realidades. Y me quiero detener solamente en aspectos importantes. Por ejemplo, dentro de las campañas se hablan de ciudades sostenibles y de transportes sostenibles. Les apuesto que el enfoque de transporte sostenible está pensado o es una propuesta pensada en Lima. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pensarían estas propuestas en otras regiones? He tenido oportunidad de visitar algunas ciudades en el Perú y les diría que el mal que ocasiona el tráfico, el parque automotor en Lima, es similar o otras ciudades que van encaminadas a ello pueden ser Arequipa, Lambayeque y La Libertad. Son ciudades a las que he visitado y que, por ejemplo, las horas pico en Arequipa, quien está en Arequipa o quien es de Arequipa que nos está viendo, ve de que el parque automotor o el tráfico está yendo en una dirección en la cual va a ser luego insostenible y va a tener las mismas problemáticas que en Lima. Entonces la pregunta sería, cuando hablan de transporte sostenible o ciudades sostenibles, ¿están hablando desde un enfoque solamente pensado en Lima o se está pensando también en unas políticas hacia futuro para no llegar a situaciones como las de Lima? Eso es un punto. Otro punto es, por ejemplo, el tema de la gestión de recursos hídricos. Veo que en las campañas, por ejemplo, se ve el tema de la gestión de recursos hídricos enfocado al riego tecnificado, enfocado más al tema de la agricultura. Pero justamente mencionaban los expositores que el tema del derecho al agua es un derecho fundamental. Entonces, el tema de la gestión de recursos hídricos también debe estar pensado en la preservación de los cuerpos de agua. Impactos que se ocasionan producto de diferentes actividades, entre ellos tenemos las mineras, las de hidrocarburos. Entonces, esta es una problemática que también tiene que ser identificada y diferenciada por los partidos políticos que están postulando, porque no se va a presentar en igual medida. Otra problemática que se da y que es transversal a todas las regiones, o que está presente en todas las regiones del país, es el relacionado a residuos sólidos. Relacionado desde dos aspectos, desde la adecuada gestión, esto es la recolección y transporte, y desde pensado también desde la disposición final. No todos lo que se busca es que todos los distritos cuenten con un lugar en donde disponer de manera adecuada sus residuos sólidos. Lamentablemente, no todos los distritos cuentan con rellenos sanitarios. Es más, hace unas semanas leí la noticia en el caso de La Moyuna, el botadero de La Moyuna. ¿Cómo es este botadero? Es un botadero que está al costado, bueno, a la oportunidad que yo visité este botadero, que fue hace como 6 años, tuve la oportunidad de ver que es un botadero que está a un costado de un río, y para limpiar este botadero, si es que cabe la palabra, la expresión, era tirar todo al río. Entonces ahí vemos que también está afectándose este cuerpo de agua, que aguas más abajo puede llegar a otra comunidad. Entonces cuando hablamos de la gestión de recursos hídricos, no veámoslo solamente desde el tema de la agricultura. Veamos como que el agua es fuente de vida y el agua también sirve para otras cosas como son el tema del uso doméstico. Otros temas que pude ver, por ejemplo, es el tema de la minería. Y aquí se habla mucho del tema de la minería y el desarrollo económico. Podemos encontrar posiciones donde algunos partidos están a favor de la minería
otros que están a favor de la minería con la finalidad de reactivar la economía en el país y otros a favor de preservar el ambiente y dejar de lado ciertas actividades como las mineras. Pero no he visto, por ejemplo, o de la información que he podido revisar, no he observado tanto el tema de la minería ilegal, que es un problema que es recurrente en el país. Y que acá también quiero hacer una precisión. Si bien cuando hablamos de minería ilegal, de manera automática, volteamos a ver a Madre de Dios, porque quizás es la región donde ha impactado en mayor medida la minería ilegal y donde es una zona donde la policía no puede entrar o donde las asociaciones sin fines de lucro que buscan apoyar a los pobladores no pueden entrar porque ponen en riesgo su vida, la minería ilegal está presente en todas las regiones del país. No relacionemos la minería ilegal solamente con la extracción de minerales metálicos, llámese oro en este caso, sino también con minerales no metálicos u otro tipo de minerales que no necesariamente estamos relacionándolos a Madre de Dios. Recordemos que hoy por hoy hay un proceso de formalización, un proceso eterno de formalización que no termina y que no tiene cuándo acabar. Este proceso de formalización se va reanudando cada tiempo. Es más, hay un proyecto de ley que busca beneficiar a los mineros informales y hacer más, alargar más el plazo de vigencia, el proceso de formalización. Yo creo que ya se debería atacar desde el gobierno y de cara también en las elecciones al próximo gobierno a esta problemática, que es la minería ilegal. Y si hablamos de actividades ilegales, hay otra que también está tomando mucho relieve, está poniéndose en agenda en los últimos días, que es el tema de la tala ilegal. Que la tala ilegal afecta no solamente el recurso o los grandes reservorios o almacenadores de CO2, sino que también pone en riesgo comunidades y a la flora de nuestro país, porque al talar árboles tú estás alterando el ecosistema y el hábitat de comunidades o de especies, llámese animales, la flora. Entonces veamos también que esa es una problemática que está presente el día de hoy. Otro tema que también pude ver es el tema de institucionalidad ambiental. Casi todos los planes de gobierno que puedo hablar hablan de la institucionalidad ambiental con el tema de asignar más recursos, asignar más personal, más presupuesto, con ello fortalecer las instituciones. Pero entendamos de que las instituciones no solamente se fortalecen porque le das recursos, sino también porque los haces trabajar de manera coordinada. Esto es a lo que debemos apuntar, es a instituciones que actúen de manera coordinada y que el sistema de información pueda circular de manera en línea o instantánea entre las diferentes entidades, porque si no vamos a tener escenarios todavía donde ante una emergencia, ante un desastre, hoy atiende una entidad y esta entidad regresa a su oficina, genera un informe y pone en conocimiento a otra entidad y esta otra entidad vuelve a ir a la zona cuando quizás cuando va en esta segunda oportunidad, esta segunda entidad ya no encuentra lo mismo, ¿correcto? Y puede quedar un margen de impunidad. Entonces veamos que el tema de la institucionalidad no parte o no se agota necesariamente con la asignación de presupuestos y de recursos. Lo que se requiere en un tema de institucionalidad es unas entidades que trabajen de manera no reactiva, sino preventiva. Entonces hay que dotar de generar data, actuar, porque en el Estado, partamos de esto, el escenario del 2018, 2019, y es más, años anteriores, cuando el crecimiento económico iba en alza, para nadie es un secreto, se vio interrumpido por el COVID. Entonces, de cara de acá al próximo año, los próximos 2 años, los recursos con los que tal vez se contaba en el Estado van a ir priorizados a otros escenarios, como es la atención de pacientes COVID. Entonces van a haber entidades donde van a tener que hacer con menos recursos lo que venían haciendo. Entonces tenemos que apuntar a dotarlos de sistemas o de información que les permita tener un mayor impacto con sus acciones y que mayor impacto con menos recursos. Eso es muy importante, porque hablar de institucionalidad, el tema es, los vas a dotar, pero ¿de dónde vas a sacar para dotar de recursos y de personal? Otro tema es el tema de las áreas naturales protegidas. El tema de las áreas naturales protegidas son espacios importantes en el territorio nacional donde se pueden desarrollar incluso estas investigaciones científicas y no verlo solamente como fuente de ingreso por las actividades de ecoturismo que se pueden realizar. Las áreas naturales protegidas son espacios importantes por la biodiversidad que contienen dentro de estas
o por la especie flora o fauna. Entonces, para nadie es un secreto también que las áreas naturales protegidas se ven a veces impactadas por actividades, distintos tipos de actividades. Entonces, fortalecer también los sistemas como el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y los 5 sistemas que lo conforman es algo muy importante. También hablar, como comentaba el doctor Henry, como tocó el tema del cambio climático. Entendamos algo, cuando un político o un candidato nos dice vamos a adoptar medidas contra el cambio climático, entendamos que eso es algo muy gaseoso. El tema es cuáles son las acciones que vas a promover energías renovables, vas a promover de que se aumenten el número de proyectos, por ejemplo, de centrales hidroeléctricas, de parques solares. ¿Cómo? Vas a promover, por ejemplo, hace un tiempo yo me acuerdo que se hablaba mucho de los proyectos red, correcto, que eran proyectos que apuntaban a luchar contra el cambio climático. Hoy quizás no se está abordando tanto como sí se hacía en su momento. Estoy hablando de cara a hace 5 o 6 años, cuando los temas de proyectos red estaban en agenda, estaban en discusión. Hoy creo que se ha descuidado un poco eso. Pero el tema es luchar contra el cambio climático. ¿Cómo vas a luchar? A través del cambio a través de la promoción de energías renovables, a través de la reforestación de zonas para poder capturar CO2. Eso es muy importante. Otro tema que hablan es el de, hablan de recursos renovables, hablan de transporte sostenible, que como ya lo dije, me parece una política más pensada en Lima que en el país, ¿correcto? Otra problemática, por ejemplo, que está presente en todas las regiones, así como el tema de los residuos sólidos y los rellenos, y voy a terminar con esta segunda idea de los rellenos sanitarios, pero la que quería mencionar era el tema de el saneamiento. ¿Correcto? ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que se busca también es que, al igual que cada distrito cuente con su relleno sanitario, que también cuente con un sistema de tratamiento de aguas residuales. ¿Y por qué es importante esto? Porque de esta manera tú también preservas el recurso hídrico. Porque si tienes una planta de tratamiento que no está pensado o no tiene las capacidades para procesar o tratar el volumen que genera una ciudad, lo que va a hacer es que se van a vertir directamente a los cuerpos de agua. ¿Correcto? No me quiero extender mucho para poder dar paso a las preguntas y tampoco hacer esperar mucho a los siguientes ponentes. Lo que mencionaba también, y que quería acabar con el tema del relleno sanitario, era el tema de que hoy por hoy estamos en un contexto de pandemia, y se entiende que de cara a los próximos años también vamos a seguir luchando contra esta pandemia a fin de reducir el número de contagiados y de muertos. Yo creo que ya no sé, ya no, no, estas cifras no deberían aumentar. Pero el tema de lo que yo siempre me he preguntado es cómo va el tema de la gestión de residuos sólidos en el tema del tratamiento de la atención de pacientes COVID. Y eso se lo dejo como tarea a las personas que nos estén viendo, cuánto que averigüen o que indaguen cuántos rellenos de seguridad, porque, ojo, los residuos biocontaminados que generan establecimientos de salud no van a un relleno sanitario, que de por sí no hay en todo el país el número suficiente. ¿Cuántos rellenos de seguridad, que es el lugar donde van a disponerse estos residuos, tenemos en el país? Porque si no tenemos muchos rellenos de seguridad, entonces, ¿dónde lo estamos disponiendo? Esa es una reflexión. No me quiero extender mucho. Quiero terminar con una frase. Hay un libro que me gustaría que revisaran. No es tan actual. Es más, creo que esto es del 2005, si la mente no es del 2009. Lo encuentran en internet. Se llama Ética Ambiental y Política Pública. Esta es la imagen. Es un libro que está en internet. Yo lo he encontrado. Pero hay una frase que dice Nicole Bernex en este libro, y quisiera terminar cuando hablamos de la protección ambiental y hablamos de las problemáticas ambientales. Y es una reflexión que considero muy importante y con la cual me gustaría terminar. Dice: el primer problema que veo es nuestro propio comodismo, que no queremos reconocer. Ponemos etiquetas como temas ecológicos o ambientales, ya que suena mejor, pues nos distancia a nosotros del problema. El problema es ético, pues es la actitud del hombre la que genera las distorsiones. ¿Qué nos quiere decir? Que no existen problemas ambientales, existen problemas de la sociedad a las cuales ponemos etiquetas como ambientales porque nos distancia un poco más de esto, algo que no se debería dar. Es un libro que lo dejo para como tarea, como les dije, es Ética Ambiental y Política Pública, y la pueden encontrar en internet en formato PDF. No me quiero extender más, estoy hablando ya 13 minutos y quiero terminar en este momento para poder dar paso a las preguntas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Listo, muchas gracias, Roy. A continuación, seguimos con las preguntas. Una es directamente dirigida al profesor Henry y las demás pueden ser para ambos.
La pregunta dirigida al doctor Henry es la siguiente. En anteriores entrevistas, un candidato mencionó que diversos proyectos como Tía María o Conga sí van. Ante la posible llegada a la presidencia de ese candidato, ¿existe una forma jurídica para evitarlo, sabiendo que afectaría a nuestras comunidades indígenas? Hay que advertir que un presidente de la República no puede decidir si va o no un proyecto. Esto pasa por una evaluación del estudio de impacto ambiental, una certificación ambiental y una consulta previa, y a veces un consentimiento libre, previo, informado. Mientras esos estándares no se hayan cumplido, el proyecto me parece que no sería viable. Como por ejemplo, escuchan ahora un avión pasar, el estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorge Chávez, que no se actualiza a pesar que tiene 5 años ya de antigüedad. Esto creo que me parece que más allá de la intención de un presidente de la República, pasa por la capacidad de nuestra sociedad para exigir los derechos ambientales que están consagrados en las normas. Ni siquiera hay que consagrar otras nuevas. Y esto también pasa por una mayor educación ambiental de nuestros jóvenes bicentenarios, de nuestros escolares. Creo que ahí está el gran bastión de ciudadanos que nos van a llevar a que casos como el proyecto Tía María, Conga, o entre otros, no se den, porque en todos ellos se ha presentado una deficiencia en la participación ciudadana, en la consulta previa, y muchos también en la propia evaluación del estudio de impacto ambiental. Por eso es que yo les recordaba en la exposición, y aquí yo quería volver a la exposición, un estándar que ha fijado la Corte Interamericana en una opinión muy interesante, que es esta que yo les recomiendo que visite, la opinión consultiva OC23-17, plantea que el estudio de impacto ambiental no puede aprobarse de cualquier forma, sino tiene que ser elaborado por una consultora que sea independiente. Si la consultora es pagada por la empresa minera, entonces ahí se pierde imparcialidad y hay un conflicto de intereses. Si el estudio de impacto ambiental no pasa por consulta previa, cuando afecta a pueblos indígenas, pues ese estudio de impacto ambiental es nulo, porque afecta el orden público constitucional. Por ejemplo, con esos dos estándares que no cumplen algunos estudios de impacto ambiental de proyectos que se quiere sacar adelante, pues yo no tendría dudas que el Poder Judicial, como muchas veces lo ha hecho, pare el proyecto vía un mandato como una medida cautelar o una sentencia firme. Lo que pasó, ya ha pasado en otros escenarios, hidrocarburíferos, por ejemplo, y a nivel de Corte Interamericana también se ha dado casos. Así que yo creo que la expresión de la voluntad política sí afecta un poco el análisis administrativo, ambiental que pueden hacer los funcionarios del SENACE, pero los grandes, de alguna forma, los que vamos a contener los daños ambientales o las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas, somos nosotros. Nuestro rol es más gravitante del que creemos. Un Estado constitucional y democrático te da herramientas para que tú puedas corregir. Como estamos en una democracia, podemos hacerlo. Y el Poder Judicial es, de alguna forma, el custodio de que no se afecten nuestros derechos ambientales ni indígenas. Y yo creo que por ahí lo que a Juan Carlos y a mí nos gusta, el litigio estratégico, ayuda en ese propósito, pero el litigio estratégico funciona en la medida de que la población haga suyo la causa. En la medida que los medios de comunicación permitan la visibilización, como por ejemplo Huayca o Habla Pasco u otros, como por ejemplo los Facebook que ustedes tienen, hagan mucho más pública las afectaciones, como por ejemplo últimamente el cambio de zonificación de Lurín. Vean que con la presión mediática y con la presión a nivel de activismo ambiental se consiguió suspender. ¿Ven? Entonces, mucha fuerza de voluntad puede tener el alcalde de Lima y otros funcionarios para llevar adelante un cambio de zonificación, pero no puede con la legitimidad y con los ciudadanos bien organizados. Entonces la tarea, y yo con eso acabo la solución de esta pregunta, es organizarnos y conocer nuestros derechos, y cuando haya que protestar constitucionalmente por las vías constitucionalmente aprobadas, hacerlo. Porque ya tenemos muchos casos exitosos donde hemos conseguido marcha atrás sobre proyectos que evidentemente afectaban el ambiente y los derechos indígenas. Muchas gracias por su respuesta, doctor Henry. A continuación, las preguntas que están dirigidas para ambos. A ver,
Con respecto a las áreas biodiversas en general, ¿por qué la situación de estas no mejoran, teniendo tanto territorio y flora? ¿Qué tanto impacto debemos esperar en estas ANPs para el 2021 y qué debemos esperar del Acuerdo de Escazú? Asimismo, ¿qué medidas o cambios son necesarios en nuestra legislación para poder generar una mayor defensa de estas áreas naturales protegidas? Le doy el pase a Roy y luego al doctor Henry. Muchas gracias por la pregunta a quien la ha formulado. La primera pregunta, y corrígeme Mayra si me equivoco, iba referido a las áreas naturales protegidas y por qué el impacto dentro de estas actividades quizás que se viene incrementando. Y recuerdo que en el momento de la pregunta hablaste de territorios tan extensos, y quizás esa es un poco la debilidad que podría hacer cojear al Estado, porque en el Perú la geografía es muy variada, que a veces hace que el funcionario no pueda llegar de manera oportuna a los territorios en los cuales debe llegar. Y te lo digo por qué, porque a veces las áreas naturales protegidas están a cargo de una jefatura, y en estas jefaturas está a cargo el jefe de la área natural protegida y a su vez quizás uno o dos efectivos adicionales, uno o dos funcionarios más. Entonces, tres personas para o cuatro personas para un área natural protegida que involucra gran espacio territorial, a veces es un poco inviable ello, el tema de atacar de manera oportuna las actividades ilegales. Por eso es que yo hablaba mucho el tema del trabajo coordinado, porque justamente hacía referencia a situaciones como en áreas naturales protegidas, donde el jefe del área o el especialista hace sus patrullajes, sus recorridos, y lo que hace es identifica algún tipo de actividad en la cual no es quizás el competente de manera directa, sino lo que tiene que hacer es regresar a oficina, elaborar el documento y poner en conocimiento a la entidad competente, y este a su vez vaya, pero quien está desarrollando actividades con ver de que allá hay un funcionario, como es el funcionario de área natural protegida, ya advierte y ya sabe que tiene que retirarse. Entonces, cuando viene la entidad competente, es más difícil que lo ubique y se mantiene cierta impunidad o cierto margen de actividades ilegales que se siguen manteniendo. Entonces, por eso es que yo hablaba mucho el tema del trabajo coordinado. Distinto es cuando el aparato estatal hace acciones de manera coordinada y de manera estratégica e inteligente. Y cuando digo inteligente me refiero a hacer un labor de identificación de territorios. Yo sé de que el Perú tiene gran cantidad de áreas naturales protegidas, pero sé también de que todas las áreas naturales protegidas no son impactadas o afectadas por actividades en igual medida. Ya hay áreas naturales protegidas, como por ejemplo la minería ilegal en el Parque Nacional Huascarán, donde tú ya sabes qué localidad es, donde ya sabes, por ejemplo, incluso en otras zonas, por ejemplo, en qué periodos, porque a veces las actividades ilegales se realizan en cuerpo de agua en determinado periodo, que es cuando el río baja el caudal y se puede realizar. Ya cuando sube no se puede desarrollar. Entonces ya el funcionario tiene el expertise para conocer. Entonces la idea es utilizar ese conocimiento para actuar de manera coordinada y de manera estratégica y de manera oportuna. Eso es algo que podría comentar. Respecto al acuerdo de Escazú, algo que comparto con el doctor Carbató, que estoy seguro que con otros especialistas, es la importancia de ratificar el acuerdo de Escazú. Pero yo también mantengo ahí una posición de que como gobierno o como Estado, el acuerdo de Escazú resulta importante, pero Escazú ya nos ha demostrado las deficiencias que tenemos como Estado. Entonces, a mí me gustaría creer y tener la esperanza de que el próximo gobierno va a aprobar el acuerdo de Escazú. Lamentablemente, el escenario en el que hemos vivido con los padres de la patria de los últimos meses no me da muchas esperanzas para mantener ese sueño vivo. Entonces, lo que yo siempre comentaba es de que ya Escazú nos ha indicado en qué tenemos falencias, ¿correcto? Lo que debemos hacer es, en tanto se va trabajando o se va teniendo un proceso para la ratificación, ir supliendo o ir atacando esas deficiencias. Porque, ojo, mañana más tarde se aprueba Escazú, no es que aprobando Escazú ya nuestra realidad cambió. El acuerdo de Escazú es un instrumento internacional, y cuando se aprueba un instrumento internacional, se inicia lo que es un perfeccionamiento interno. ¿Qué es el perfeccionamiento interno? Es que el Estado adopta las medidas para lograr los objetivos de este acuerdo o este instrumento internacional que ha aprobado. Entonces, cuando se apruebe Escazú, va a tener que realizarse también
un perfeccionamiento interno, van a tener que modificarse normas, van a tener que aprobarse normas para poder adecuarnos a los objetivos de esta SU. Entonces, lo que yo afirmo es, ¿por qué esperar entonces a que se apruebe cuando ya podemos ir trabajando? Y es por, justamente cuando me hablan de los defensores ambientales, ya había una resolución del Ministerio de Justicia que hablaba de defensores de derechos humanos, que ha sido cuestionado respecto a su efectividad, pero contamos con una resolución. Entonces, lo que ya se viene trabajando ahorita también es un protocolo, se viene trabajando un documento para proteger a los defensores en derechos humanos en materia ambiental. ¿Se dan cuenta? No estamos esperanzados otra vez a que se apruebe Escazú, porque no tenemos la certeza con las experiencias que hemos tenido. Y yo creo que, al igual como comentaba el doctor Carguatoto, yo creo que en el derecho penal se da lo que son los juicios paralelos. Esto es la presión del cuarto poder, que es la prensa. O sea, se cuestiona mucho que la prensa influye mucho en las decisiones de los jueces y que a veces puede el juez adoptar un prejuicio antes de procesar y ya puede tener incluso un veredicto, ¿correcto? Y ahí se cuestionan los juicios paralelos, se dicen que son malos, que no deberían darse. Yo creo que en materia ambiental ha sucedido lo contrario. Al contrario, los medios de comunicación son este cuarto poder que han ayudado a presionar a que se adopten medidas e incluso que el Estado se corrija. Por eso, como el caso de Lurín, donde fue básicamente la presión mediática y la presión de diferentes colectivos que llevó a que retrocedieran. Entonces yo creo que también es muy importante, al margen de Escazú o de cualquier otro instrumento, medida que se haya dispuesto por parte del Estado, que tanto la sociedad como los medios estemos atentos para poder hacer un control de lo que vienen realizando los funcionarios y los servidores. Eso podría comentar. Bien, es importante visibilizar que para poder administrar un área natural protegida, no podemos realizar esta labor sin una coordinación con la población local, rural y con los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué mejor manera de conservar una reserva nacional o una zona reservada o un área de conservación regional como Cordillera Escalera, de la que el tribunal se pronunció, pero muy, como diría, quieren cargar con temor y temblor, tendríamos que involucrarlos? A mí me parece sorprendente, por ejemplo, en el caso de Cordillera Escalera, que las organizaciones indígenas hayan estado peleando por ingresar al Comité de Gestión del Área Protegida y no les hayan dado las facilidades. Recuerdo el año pasado llegó esa denuncia al grupo de pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que si el pueblo indígena vive en el área de conservación regional de Cordillera Escalera, no puedan formar parte del comité de gestión? Ahí está una de las grandes debilidades de las áreas protegidas, que no hace aliados con las personas que viven en las áreas protegidas. Esa es la principal debilidad. Creo que como lo plantearon hace muchos años en el Congreso, en los Congresos Mundiales de Parques Nacionales, debemos tender a la cogestión de las áreas protegidas con las personas que habitan en estas. Para ello tenemos que educarlos, tenemos que entrenarlos, tenemos que concientizarlos. Sí, si no lo hacemos, por mucho que yo ponga 1,000 policías, otros 1,000 militares, etcétera, pues se van a comer el área protegida porque no he logrado armonizar mi labor de conservación con la labor de subsistencia y supervivencia de las personas que están allí. Ejemplo, si yo vivo en el Santuario Histórico Bosque de Pomac y no me dejas que haga absolutamente nada, pues voy a odiar el santuario porque prácticamente no me puedo beneficiar del mismo. Pero si yo me articulo con mi comunidad para que ellos hagan turismo comunitario, para que utilicen el algarrobo en una dimensión razonable, para que hagan postres o artesanía, para que hagan avistamiento de aves y de ahí ganen un ingreso para que transporten a los turistas a la zona, pues la gente va a estar muy entusiasta que el área protegida continúe en su estado porque le va a dar trabajo. Cuando no es así, y es lo que ocurrió en el año 2000, en el año 2000, 2003, invaden el área protegida y la depredan hasta 60%. El área de la protegida de Santuario Histórico Bosque Pomac se recuperó a partir de esa alianza estratégica entre población local y Estado. Esto que pasó en Santuario Histórico Bosque Pomar tenemos que replicarlo en todas las demás áreas protegidas. Y máxime cuando hay pueblos indígenas. Ese es un primer elemento que no lo hago yo. La mayoría de congresos mundiales de parques
dan esa conclusión, cogestión. Eso no le gusta al CERNAP. No, cogestión no. Yo te mando a un comité de gestión que es de decorativo porque solamente aportas, pero no tienes gestión efectiva, o te creo la figura del contrato de administración donde básicamente eres mi empleado y tú no tienes una independencia como correspondería. No, cogestión es otra cosa. Y es un elemento que es difícil de tragar para muchos funcionarios. Hay que perseguir esa cogestión, ¿no? Y esa cogestión es importante para poder articularnos y tener beneficios tanto del Estado en la conservación como la población local. Lo siguiente y no menos importante es que los guardaparques que cuidan nuestras áreas protegidas, 16% del territorio nacional es área protegida, la mayoría gana 1.600 soles y solamente son aproximadamente 700 guardaparques, muchos de los cuales están en regímenes precarizados como CAS. Unos cuantitos, 14 o 15, están en régimen 728 con todos sus derechos. En esas condiciones de precariedad, donde tienes 22 días trabajando y en el marco formal 8 horas, pero en la realidad 24 horas por 22 días, ¿cómo voy a poder proteger las áreas protegidas? Estos son un tipo de defensor ambiental no reconocido. Yo por eso discrepo con mi querido colega Roy. Yo creo que sí necesitamos el acuerdo de Escazú, porque el Ministerio de Justicia, cuando hemos ido a reclamar que se reconozcan los guardaparques como defensores ambientales, no voy a decir el nombre del funcionario donde me derivaron, nos dijeron, no, no se puede. O sea, no lo podemos reconocer, pero él defiende la naturaleza, él defiende el bosque, se enfrenta a depredadores. Muchos de ellos han perdido la vida. De hecho, y con eso cierro mi intervención, el año pasado, por el COVID, han muerto 4 guardaparques. 3 de la Reserva Nacional de Pacaya y uno de Mano. ¿Acaso lo supimos? ¿Acaso le hicimos algún tributo a estos defensores ambientales que murieron desarrollando su actividad? Porque a diferencia de muchos de nosotros, y ya con eso cierro, ellos no hacen trabajo remoto. Ellos han estado haciendo trabajo presencial y su trabajo es esencial. Si su trabajo es esencial en la conservación, que muchos nos llenamos la boca de conservación, de defensa del ambiente, pero desde mi escritorio, mandando Facebook o mandando notitas, no es lo mismo que lo que hacen ellos. Ellos son la primera línea de vacunación y no están en la primera línea de vacunación. Solamente son 700. Han hecho trabajo presencial desde marzo pasado, la mayoría. Los que tenían mayor de 65, mayor de otros sí. En esas condiciones puedo garantizar áreas protegidas, cuidadas por escasos 700 personas que no tienen garantías de derechos laborales completamente satisfactorios, sueldos que bordean los $700, $800. No. Esto es lo que tenemos que mejorar. Esto es lo que tenemos que... Y podría quedarme acá mucho más conversando, pero yo creo que la gestión de áreas protegidas tiene que tener una mayor contribución de la sociedad civil. Y con esto termino. Mi querido Profonampe, que es quien recibe la cooperación internacional para la conservación de áreas protegidas y también para descontaminar lugares hoy día, contaminados por petróleo, por ejemplo, en su consejo directivo, está hasta representantes del sector empresarial y ONGs, pero no están los pueblos indígenas. Y sin embargo, los pueblos indígenas son los que habitan la mayoría de áreas protegidas. ¿Por qué no incorporamos a los pueblos indígenas dentro de la gestión del CERNAT, dentro de la gestión del Profonampe? ¿Y por qué no darle un lugar en el Consejo Directivo a los guardaparques, que son en la práctica los soldados de la conservación? Sin ellos, ¿cómo vamos a lograrlo? No me quiero extender, porque mis amigos que continúan tienen que exponer. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, doctor Henry. Muchísimas gracias, magíster Roy. En esta oportunidad damos por concluido el módulo número 2, protección del ambiente. Muchísimas gracias por su tiempo y ahora pasamos al módulo número 3, al último módulo, y agradecemos al público que nos está siguiendo desde Facebook. Recuerden que pueden poner sus preguntas a través del live. Y en esta oportunidad nos va a acompañar Juan Carlos Ruiz Molleda y Lourdes Huanca Atencia. Invitamos al doctor Juan Carlos Ruiz Molleda que pueda prender su cámara. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos en la maestría en Derecho Constitucional en la misma casa de estudios. Actualmente es coordinador del área de litigio constitucional de IDL y profesor
en la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Le doy el pase, doctor. Buenas noches con todos. Un saludo a los otros expositores, que empieza a Henry y a Roy. Destacados abogados con quienes hemos compartido algunas batallas. Bueno, a ver, son 20 minutos, ¿no es cierto? Sí, así es. Ya, a ver, digo algunas cosas. Primero, mi reconocimiento a todos los que todavía se han quedado a estas horas, y por su paciencia y por quedarse a escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, y un agradecimiento a la clínica jurídica Actuar de la Universidad de San Marcos. Mi reconocimiento, mi agradecimiento por la generosidad de invitarme, y al importante Instituto Palestra, que viene aportando tanto. A ver, en principio debo decir que una agenda sobre los pueblos indígenas tiene que decir a los pueblos indígenas. Lo que yo voy a hacer es algunos aportes que creo que son importantes, fruto un poco de la experiencia, ¿ya? Lo primero que yo tendría que decir es el tema de territorio. Este es un tema súper, súper importante. Aproximadamente hay cerca de 1.800, 2.000 comunidades nativas en el Perú. 700 no tienen título de propiedad. 669, según cifras del Minagri. O sea, ¿qué significa que no tengan título de propiedad? Que viven una situación de inseguridad jurídica. Me avisas cuando se cumplen los 20 minutos, por favor, ya, para ayudarme. Sí, entonces, cuando no, una comunidad no tiene título, vienen los problemas. Traficantes de tierras, ¿no es cierto? Tráfico ilícito de drogas, madereros, ¿no es cierto? Ilegales. En Iquitos, casi el 80% de la madera, así que nomás es ilegal, ¿no? Entonces, la no titulación, sin entrar al tema de la ampliación de título, que es otra historia, genera una situación que promueve, por ejemplo, no solo la inseguridad. Hoy tenemos líderes indígenas asesinados, amenazados, acosados por estas empresas, ¿no? Por estos madereros, empresas de monocultivo, palma aceitera, ¿no? Entonces yo creo que si habría que priorizar, lo digo porque básicamente el derecho a la propiedad sobre el territorio es quizá uno de los principales derechos de los pueblos indígenas, ¿ya? Hay jurisprudencia que te va a decir, mire, incluso hay, Aguas Tignic lo dice y luego lo repite la sentencia Sucuru del 2018 contra Brasil. La corte dice, titúlalo los territorios, pero mientras no titules, abstente de entregar ningún tipo de derecho sobre esos territorios. Estamos pensando, por ejemplo, en constancias de posesión, servidumbre petrolera, concesiones forestales. O sea, no puedes entregar nada. Y sin embargo, eso no ocurre, ¿no? Hay un proyecto interesante que yo he visto en el Congreso, creo, donde se busca, digamos, la idea es que cuando una comunidad tramita la personalidad jurídica, haya una suerte de anotación preventiva. En Colombia se ha trabajado un poco esto, ¿ya? De tal manera que si alguien quiere algún tipo de derechos, digamos, pueda advertir que aquí hay una comunidad que ha pedido, que ha solicitado su titulación. En la Ley General Forestal, una de sus disposiciones finales dice claramente, no se podrá entregar ningún tipo de concesión en territorios sobre los cuales está pendiente un pedido de titulación, ¿ya? Entonces, un primer problema es el tema de titulación de territorio. Creo que es urgente. Los proyectos que hay ahorita de la cooperación no alcanzan y además priorizan la titulación individual. Entonces hay necesidad de diseñar e implementar una propuesta de una política pública de titulación debidamente financiada. Porque luego hay una serie de temas que vienen, digamos, que se arrastran, ¿no? Un segundo tema es el tema de cesión en uso, que es un debate sobre el cual incluso yo tengo discrepancia con algunas personas, incluso desde ONGs y del movimiento conservacionista, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? El artículo 11 de la Ley General de Comunidades Nativas dice que el Estado, primero en el 10 dice, se habla de la titulación integral del territorio de las comunidades. Ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Pero luego dice que cuando tu tierra tiene actitud forestal, no te van a entregar en propiedad, te van a entregar en cesión en uso. ¿Ya? Y en el 18 de la Ley General de Comunidades Nativas se habla de que si hay un área natural protegida, te van a permitir quedarte, pero obviamente no te van a titular. En diciembre del 2019 se sacó una resolución ministerial, la 0443-2019 de Minagri, donde dice que no se va a titular dentro de territorio, dentro de áreas naturales protegidas. A pesar que el 110 de la Ley General del Ambiente dice que se deberá reconocer los derechos preexistentes, ¿no? Nosotros como IDL tenemos un caso, para nosotros es un caso importante, que es el caso Nuevo Lamas, ¿ya? Es bien interesante, porque esta comunidad está en San Martín, es una comunidad quichua. Ellos luego de batallar un montón, lograron que el gobierno regional les titule el territorio de la comunidad. Pero lo interesante es que les titularon el 1.8% del territorio en propiedad y el 98.3% en cesión en uso. ¿Qué cesión en uso? Prestadito. Prestadito. Luego en el 76 de la ley forestal se dice que la cesión en uso va a ser indefinida, ¿no es cierto? Pero no la de propiedad. Entonces, claro, cuando hablas tú con estas personas, dicen, no, pero esa cosa es un mal necesario. Pero si tú miras, por ejemplo, la sentencia Sucuru contra Brasil, el párrafo 117, que en realidad hace un, digamos, desarrolla muy bien la línea jurisprudencial, ¿no? La línea jurisprudencial del derecho de propiedad indígena de la Corte, ahí te dice claramente, se deberá conceder propiedad, se deberá de los pueblos indígenas sobre su territorio, se deberá garantizar el control efectivo, la palabra que utiliza es control efectivo, y luego dice se deberá evitar cualquier tipo de interferencia en su derecho de propiedad. Ahí, obviamente, cuando se establece la cesión en uso, ahí la idea básicamente lo que se dice, oye, este es el dominio eminencial, son recursos naturales, esos no se pueden entregar en propiedad. Yo creo que hay que hacer una adecuada ponderación, ¿no es cierto? Porque lo cierto es que la cesión en uso no resulta compatible con el estándar de la Corte en materia de propiedad indígena. ¿Ya? Y termino con esto para ir a otros temas, no quedarme en el tema del territorio. Quiero plantearlo. Si tú miras, por ejemplo, el artículo 4 de la Ley General de Áreas Naturales Protegidas, dice que cuando se va a crear un área natural protegida y hay una propiedad privada, bueno, a esa propiedad privada se le restringe. Se le restringirá la, ¿no es cierto?, de manera de hacerlo compatible con la finalidad del área natural protegida. Pero, sin embargo, tienes el 11 de la Ley General de la Ley de Comunidades Nativas de la 22.175 y el 76 de la Ley Forestal que te dicen no, cesión en uso. La cesión en uso es un convenio. ¿Qué pasa si es que en algún momento no se ponen de acuerdo? Se resuelve y ahí hay debido proceso. Entonces, yo lo dejo ahí, no quiero extenderme, pero creo que el tema de territorio es clave. Y termino con esto, ¿no? La mejor manera de proteger a los pueblos indígenas es titulando esos territorios. Es titulando esos territorios. Quizá aprovecho en contar el caso de Puerto Franco, un caso que nos acaban de admitir después casi de un año, ¿no? Es una comunidad que está en San Martín. Esta comunidad pidió primero que le titulen su territorio y no lo hicieron. Sin embargo, sobre su territorio se crea el Parque Cordillera Azul. Parque Cordillera Azul, que es que si tú lees literatura, oye, lo muestran como un ejemplo. Bueno, entonces se crea el Parque Cordillera Azul y no les titulan. O sea, no les titulan, pero sin embargo sí se crea el Parque Cordillera Azul sin consultarles. Luego, Cerfor crea BPPs, Bosques de Protección Permanente, y luego el gobierno regional entrega concesión forestal. Y ahora esos quieren sacar a la comunidad Puerto Franco, que es una comunidad quichua. Y lo último, se han enterado que se está colocando esto en el mercado de carbono. ¿Y cuánto recibe la comunidad? Nada. Entonces, el tema del territorio es clave en materia de pueblos indígenas. Y si no se le aborda, yo creo que tenemos defensores de derechos humanos amenazados. Un segundo tema es el tema de PIASI, pueblos indígenas en aislamiento voluntario, ¿no? Ahí también yo creo que es un tema clave porque son los últimos entre los últimos, son los invisibles, los ausentes, ¿no es cierto? Son pueblos
que decidieron un día apartarse, piensen en la época del caucho, por ejemplo, fueron casi esclavizados, son un grupo social que tiene una extremada vulnerabilidad ambiental, inmunológica y social. No están preparados para el contacto, los médicos dicen que se necesitan 500 años para estabilizar su sistema inmunológico. Lo cierto es que hay proyectos extractivos en territorio de los Piassi. Hay concesiones forestales en territorio de los Piassi. Y ahí el derecho internacional ha creado dos principios, el principio de no contacto y el principio de intangibilidad de su territorio. Es más, la ley de Piassi es bien chistosa porque dice, ¿no? El artículo 5 famoso. Este es un tema que Henry lo ha trabajado bastante, ¿no? Dice que no, digamos, la intangibilidad del territorio, después los indígenas, ¿no? Que no se podrá realizar ninguna actividad, pero al final, al momento de aprobar esta norma, tramposamente, metieron una parte que dice, si hay recursos naturales, se procederá de acuerdo a la ley, con lo cual neutralizan la norma, ¿no es cierto? Como IDEL estamos litigando casos, y hemos logrado sentencias muy importantes, ¿no? Ahí básicamente yo diría una cosa que es clave, ¿no? en todo el tema de Piassi es que se respete el principio de intangibilidad, es decir, no se puede, digamos, no se puede disponer, no, digamos, se tiene que respetar el principio de intangibilidad de su territorio, no puede autorizarse ningún tipo de actividad, ni explotación petrolera, ni forestal, ni nada, ¿no? Yo recuerdo una vez en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, cuando le explicamos a la encargada de Piassi, que por ejemplo en la reserva de Madre de Dios, al final el Estado creó la reserva, pero la redujo casi el 60%, y le demostramos que en esa otra parte del territorio se habían entregado concesiones forestales, pero que eso estaba amenazando a los Piassi. Y su respuesta fue, tienes razón, ¿no? Cuando venza, cuando, digamos, se extingan estas concesiones de acá a 10, 15, 20 años, no las vamos a renovar. Bueno, para ese momento ya no hay Piassi. Y hay argumentos para, o sea, en el caso Cordillera Escaldera, que es un caso interesante donde entran en conflicto, por un lado estaba el lote petrolero, por otro lado estaba el área natural protegida, y el lote petrolero y Minan decía, tengo derechos adquiridos, que dijo el tribunal. No es un tema de quién estuvo antes, no es un tema cronológico, no es un tema de que primero estuvo la concesión petrolera. El tema es la importancia del bien jurídico. Y si bien la concesión forestal es importante, la vida y la integridad y la salud de los peces son mucho más importantes, ¿no? Entonces, los peces son un tema importante. Hay un caso, hay varios casos, ¿no? Pero nosotros, digamos, tienen que crearse las reservas. En IDEL, el área de Piassi lo trabaja Marisa Quispe, con Beatriz Huerta, de Orpio, que también Orpio está trabajando mucho en esto. Una prioridad que hemos exigido judicialmente es que se creen las reservas. O sea, hay una, digamos, una demora injustificada. Un tercer punto es el tema de la consulta previa, pero ahí yo soy poco optimista, ¿no? Yo soy una persona optimista, pero ahí soy poco porque le han quitado los dientes a la consulta previa. Además, hablamos de una consulta previa, que no se ajusta a lo que exige el derecho internacional, ¿no? Por poner un ejemplo, la consulta en materia petrolera, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que se llama el principio de la consulta previa, libre e informada. Informada, ¿no? Sin embargo, cuando hay consulta, lo que les entregan a las comunidades es el borrador del decreto de aprobación del contrato. Dos hojitas. En el caso del otro 192, en la consulta del otro 192, se lo entregaron. Ahí Cooperación se puso fuerte. Ahí ante Leiva, mi gran amiga, se puso fuerte. Pero, por ejemplo, en otro tipo de consulta, nosotros estamos en el lote 2200, en Ucayali, digamos, asesorando. Es una falta de respeto. O sea, ¿para qué me sirve? O sea, consulta informada significa que los pueblos tienen que saber los impactos, sino cómo van a decidir, ¿no? Otro tema es el tema de los EIAs. Los EIAs son la herramienta que permite ver los impactos, pero en nuestro país no se consulta los EIAs. Pero además, al momento de hacer la consulta, nadie revisa el EIA. Estamos peleando en Espinar para que el EIA del proyecto Corcovaico se explique. Además, se lo hemos pedido a Senasi. Y Senasi, no, ya hubo un taller informativo donde fueron cuatro gatos y ya lo expliqué. No, 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 no. En el lote 200, cuando litigamos el lote 116, en una sentencia firme,
se ha ordenado que se consulte el EIA del lote 116 en el CENEPA, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, ¿no? Yo creo que, o sea, en el Perú hay consultas con los ojos tapados. Pero además, algo dijo ahorita Henry, hay estándares en el sistema interamericano. Primero está en Saramaca, luego en Sarayacu, y ahora han sido recogidos y ampliados en la opinión consultiva 023, estándares sobre cómo hacer estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto? Que vienen siendo absolutamente desconocidos, ¿no? Antes de cerrar el tema de Piazzi, hay también un tema, hay un derecho, está en el 15.2 y está en la décima disposición, en el 15.2 del convenio 169 y en la décima disposición final del reglamento de la ley de consulta, el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de la actividad extractiva en su territorio. Oye, aquí también es una vergüenza, o sea, es una vergüenza lo que está pasando. Miren, las comunidades nativas, por ejemplo, tienen derecho primero a beneficiarse de la actividad extractiva en su territorio. No se cumple. Y es un derecho que está en el convenio. Segundo, el canon petrolero. El decreto de urgencia 026-2010 establece que el 10% del canon y sobrecanon petrolero que reciben los gobiernos regionales tienen que invertirlo en favor de las comunidades nativas afectadas por la actividad petrolera. No lo cumplen. Acabamos de ganar un caso en primera instancia donde estamos pidiendo al gobierno regional de Loreto que cumpla con eso. Tercero, indemnización por daño. Eso está en el 15.2 del convenio 169. ¿No? Y claro, ¿quién se mete a litigar un proceso civil? ¿No es cierto? 10 años, te traen a un montón de expertos. Las comunidades afectadas no tienen la capacidad de llevar procesos civiles. Entonces, tampoco se cumple el derecho a la, digamos, a la reparación. El derecho de servidumbre, el derecho de servidumbre petrolera. Por ejemplo, las comunidades por la paz del oleoducto deberían ser, se les debería pagar la servidumbre. Ojo que ahí siempre se dice, pero en un decreto de la época de Velasco, en la Ley General de Comunidades Nativas y en el reglamento dice que no se pagarán servidumbre. Pero esa norma ya fue derogada por la Ley 26.505, el artículo 7, y por su modificatoria de la 26.570. Ya, voy a... En el tema de contaminación, actividades extractivas y contaminación, eso es otro tema terrible, o sea, en Cundinico tuvimos que litigar 5 años para que el Estado haga lo que tiene que hacer. La razón de ser del Estado es cuidar a la gente, es garantizar la salud de la gente. O sea, el MINSA para eso está. Tuvimos que litigar y ahora ya contamos con un plan. Pero el tema es más de 60 derrames de petróleo. Por más que lo que diga Ocinermín, yo he sacado mis cuentas y casi la mitad son por derrames y la otra mitad por sabotaje. Bueno, el caso que es por falta de mantenimiento. No, digo, la mitad de los derrames, según mis cuentas que yo he sacado, son por falta de mantenimiento, imputable eso a Petroperú, y la mitad son por sabotaje, ¿ya? Petroperú no da mantenimiento al oleoducto. Cuando yo le he pedido un día, oye, Petroperú, dime dónde has hecho mantenimiento, me respondió que era secreto comercial. Es alucinante, surrealista. Por fin hemos logrado una sentencia que le ordena reparar, ¿no? Y estamos haciendo una... hay un tema de criminalización y estado de emergencia, ¿no? Por eso yo le preguntaba a una de las anteriores expositoras, ¿ya? Miren, aquí también hay todo un tema, digamos, hay un proceso de criminalización de la protesta en este país. Este es un andamiaje compuesto por 3 patas. Estados de emergencia preventivos. No hay ninguna afectación al orden interno y decretan estados de emergencia por si acaso. Y te suspenden derechos básicos como libertad de reunión, o sea, no te puedes reunir con nadie, libertad ambulatoria, inviolabilidad del domicilio y libertad personal. El corredor vial minero decretaban eso y renovaban, han renovado como 15 veces eso. Segundo, convenios entre empresas mineras y policía. Cerca de 150 convenios. Esto privatizan el poder coercitivo del Estado. Privatizan, o sea... Si hay más de 600 empresas de seguridad privadas, ¿por qué recurren a la policía? En una última sentencia que hemos litigado, el tribunal a regañadientes dice, ya está bien. Si hay conflicto social, no contraten a la policía. Yo me pregunto, ¿por qué no contratan a estas empresas privadas? O sea, caracho, faltan policías. La gente se fija de que no hay seguridad ciudadana. Y además, mira, ¿qué va a pasar si hay una protesta en la puerta de la mina? Porque están vertiendo aguas residuales en los ríos. ¿A quién va a defender la policía? ¿Al ciudadano que con sus impuestos le paga impuestos? ¿Que con sus impuestos le paga el sueldo? ¿O a la empresa minera que le paga un plus? Conocemos casos, el caso de Espinar. La comisaría está dentro.
sea, acá hay un tema digamos, se disuelve el concepto de orden público, se disuelve el concepto de interés público. Ya para terminar, si ustedes hubieran leído uno de los primeros contratos de Yanacocha con la policía, era alucinante, decía, miren, ¿no? La finalidad de este contrato es brindar seguridad a las empresas, ¿cierto? Que afectan el interés público. El interés público con interés corporativo se terminan confundiendo. Y a veces es suficiente que apelen al interés público cuando no está acreditado. Bueno, dejo dos temas en el tintero, que es el tema de justicia indígena. Ahí hay sentencias del ITC que... No, hay una cacata que son para llorar. El tema de acceso a la justicia y acceso de la población indígena a la justicia, digamos, del Estado, la justicia ordinaria, ¿ya? Hay una sentencia que acabamos de ganar y estamos para pelear la implementación. Y con eso termino ya, el tema de intérpretes. Es una vergüenza, o sea, hay un convenio que tiene el Poder Judicial con una empresa que da servicios de intérprete. Tú miras los idiomas, inglés, polaco, ruso, en fin, bacán. Pero no hay aguajú, no hay chipibu. ¿Cómo lo explicamos? Es para aburrir, básicamente. O sea, hay un tema aquí del derecho a tener... O sea, hay una sentencia del tribunal, ¿eh? Un caso que viene de Ucayali, donde el tribunal ha dicho nulo, porque esta persona no tuvo intérpretes. Piensen la cantidad de sentencias de Corte Suprema que tienen un juicio de nulidad porque procesaron a pueblos indígenas y no le dieron intérprete. Sin entrar a otros temas, ¿eh? Por ejemplo, el 10.2 del convenio 169 dice... deberá preferirse penas alternativas a la pena privativa de libertad cuando se trata de indígenas. A Walter Dubili lo metieron preso. Y el 10.2, creo que en realidad es una lista amplia, yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias por la atención. Listo, muchísimas gracias, doctor Ruiz Molleda. A continuación... tenemos la participación de Lourdes Huanca Atencio. Le invitamos a prender su cámara, por favor. Muchísimas gracias por la espera. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, FEMUCARINAP, organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es el de organizar, representar, empoderar y brindar cobertura legal a las mujeres de las áreas rurales de todas las regiones del Perú. Además, ella ha sido reconocida por su destacada labor en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias por su tiempo, Lourdes. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Realmente he escuchado a todos nuestros panelistas, ponentes de buen recorrido en las luchas que tienen y es importante. Definitivamente nos sentimos orgullosos de tener profesionales que están al lado de los pueblos indígenas originarios, de que ellos tienen el currículo alto de ser doctorados, la maestría, que han podido lograr en los estudios que verdaderamente anhelamos eso para nuestras hijas, nuestros hijos de los pueblos indígenas originarios. Y nosotras sí tenemos la Universidad de la Vida también, que salimos a luchar y aprendemos a diario a cómo resistir esta intuición de lograr. Y al mismo tiempo hacemos la maestría cuando salimos a las calles a defender nuestros derechos, nuestros territorios. Y el doctorado lo recibimos cuando nos llevan presos, encarceladas, por defender nuestros territorios, nuestros derechos de lograr una vida digna. Hablar de los pueblos indígenas originarios es hablar de tomar a una reconsideración y a una reflexión de cada una de nosotras como ciudadanos, ciudadanas, como peruanos y peruanas. Lo vemos a los pueblos indígenas, pues muchas veces erróneamente, equivocadamente, como los pobrecitos, ¿no es cierto? Que hay que darle las migajas que caen del pan para poder que sigan resistiendo o viviendo. Creo de que una de las mentalidades que tenemos que cambiar en nuestro país es eso, que tenemos que entender que nuestro país es plurinacional. Nuestro país no solamente vive en las ciudades, sino vivimos en los últimos rincones de nuestros territorios. Y somos las personas que, en la cual mujeres y hombres que damos la fuerza y damos el pan yemar a la mesa. A pesar de esta pandemia que estamos pasando, pero sin embargo, tenemos en nuestra mesa
qué llevar a la olla para cocinar. Y así tal vez lo menciono como caseramente, porque la realidad es eso. Pero sin embargo, hay leyes de leyes, ley de la consulta previa, como explicaba ahorita el doctor. ¿De qué tenemos una ley de la consulta previa? Pero si igual van, nos reunimos, nos sentamos, y si nosotros decimos no estamos de acuerdo, pues que vengan acá y exploten nuestra madre tierra y saquen el oro, el cobre, etcétera. Pues de inmediato te dicen, bueno, se te ha consultado y punto, no te hacen caso, no te obedecen, muy por lo contrario, te insertan con el ejército y atropellan nuestros derechos de vivir en nuestras tierras, que no solamente vivimos 50 años, vivimos más de 500 años desde nuestras abuelas, abuelos que están latentes en nuestra experiencia de vida cotidiana que tenemos. Pero sin embargo, una de las cuales que tenemos que hacer es entender, comprender de la relación que tenemos campo y ciudad. Lamentablemente, la estructura de la vida que tenemos aquí en nuestro país y en América Latina, desde que nuestros hijos nacen, tenemos nosotros que seguir pataleando en esos territorios que tenemos. Y cuando vemos que nuestros hijos tienen que salir a estudiar, salen a estudiar, ¿y qué logran en las universidades, en los estudios? ¿Acaso les capacitan con esa mentalidad de retornar a sus territorios para poder ejercer su profesión dentro de sus territorios? ¿O los capacitan a los profesionales la mayor parte? Porque hoy escuchamos a profesionales, digamos que sea dentro del 10% de los profesionales que quieran trabajar, ver el tema de los pueblos indígenas. Pero un 90% de profesionales más es que están dirigidos a cómo ganar mi dinero, a cómo llenar mi bolsillo y a cómo estar al lado de las empresas transnacionales que vienen despojando nuestros territorios. Lo menciono de esa manera porque en estos momentos, esta pandemia que estamos viviendo ha desenmascarado en una totalidad del 100% hasta qué extremos hemos estado abandonados ante el gobierno que está, el que salió y el resalió, y el que va a ingresar, sea presidente o sea presidenta, si no vamos nosotros a estar, como lo dijo el doctor Henry, si no estamos organizadas, si no estamos organizados, van a seguir atropellando nuestros derechos de lograr una vida digna. Si la ciudadanía no es consciente de lo que tenemos que convivir, lo menciono de esta manera. Cuando tuvimos problema con Conga sobre el tema del agua y las emisoras, las radios, televisiones, hicieron como una encuesta. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿La minería o quieren el agua? ¿Están de acuerdo o no? El 50% dijeron queremos el agua y el 50% dijeron no, que los campesinos, que son unos que no quieren el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos entender. Para vivir en este mundo, necesitamos que comer. Y para poder comer, necesitamos proteger la Pachamama. Y proteger la Pachamama es proteger su sangre, que es el agua. Y proteger el agua y tener la alimentación es proteger nuestras semillas ancestrales autóctonas. Y cuando nosotros protegemos todo lo que es la cosmovisión de nuestra madre naturaleza, pues tenemos que pensar en vivir. Hoy estamos ya con esta pandemia, ¿creen ustedes que de dónde ha llegado? ¿Por qué hay este coronavirus? Es por toda la mala contaminación que se viene dando a nuestra Pachamama y son reacciones de las grandes empresas. Entonces, necesitamos entender que la Pachamama tiene vida. El cambio climático, como lo dice el otro expositor ponente que leyó un libro y dijo claramente, ¿no? Que claro, fácil es poner este cambio climático, los nombres, es tener conciencia, es comprender, entender, porque puede salir leyes tras leyes tras leyes, pero si cada ciudadano y ciudadano no toma conciencia que nosotros somos responsables
de estar matando a nuestra madre tierra, de estar envenenando y de estar produciendo todo este cambio climático, y las afectadas y los afectados son los pueblos indígenas originarios, porque cuando no hay lluvia, hay la sequía, y cuando llueve, hay la inundación, ¿me entiende? O sea, ni uno ni el otro, y lo único que el gobierno hace cuando hay, por ejemplo, el cambio climático, el fenómeno del Niño del lado del norte, el fenómeno de la Niña del lado del sur, y etcétera, ¿qué es lo que hace el Estado, el gobierno? Te mandan los sacos de ropas usadas, te mandan las frazaditas, paliativamente, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es una política estratégica económica de desarrollo para los pueblos indígenas, para el sector agrario. Claramente, necesitamos el respeto mutuo que queremos. ¿Qué cosa necesitamos? Por ejemplo, hoy la educación, amigas, ¿en qué situación se encuentran nuestras hijas, nuestros hijos? ¿De qué manera podemos garantizar los estudios de nuestros hijos si que hasta ahorita no tenemos el internet? Yo estoy en la ciudad de Ica. He tenido que apagar mi laptop porque la red está fatal. Y estoy mediante celular, un celular. Y muchos hogares en los pueblos indígenas, a la justa podemos contar con un celular y no tenemos más recursos. Y muchas veces tienen 4 hijos, 5 hijos, 3 hijos. ¿A quién define el padre o la madre a que continúe el estudio? ¿A las mujeres o es al hijo varón? Y la mujer tiene que ser reducida siempre, como siempre venimos de esa manera. Entonces, hay un problema también social que se va a generar. Cuántas niñas no seguirán estudiando? Ya tenemos más de 500,000 mujeres indígenas que jamás pisaron las escuelas. Nunca estudiaron, nunca tuvieron la oportunidad por las diversas razones. Y vamos a seguir aumentando. Necesitamos de que el actual candidato presidente o presidenta que entre tiene que tener esa mirada. Lo que hemos aprendido el año pasado con los jóvenes, las jóvenes que enfrentaron ante un gobierno golpista, ¿verdad? Se movió el piso y cambiaron presidentes. Hoy, el presidente o la presidenta que ingrese y que no esté trabajando coordinadamente, trabajando y dando una solución, porque no queremos solamente mensajes, discursos, sino directo a soluciones, pues no va a tenerlo fácil, porque ya estamos cansadas y cansados de seguir siendo visto como la última rueda del coche. No nos estamos victimizando los pueblos indígenas originarios. Hemos participado en la construcción de la ley de la consulta previa. A pesar que se puso observaciones, a pesar de que se dijo esto no está bien, se aprobó. Ahora, se dice que es una herramienta, bueno, pero lo que necesitamos es tener conciencia como ciudadanas. El papel puede aguantar todo, pero cuando nosotros como personas entendamos el dolor, comprendamos de que esa compañera, esa hermana campesina, indígena, labra esa tierra con toda su fuerza, su sudor, ese hermano con lluvia, agua, sed, hambre, pero igual necesitamos comprendernos eso. Necesitamos ser más persona con calidad, calidez humana. Nos falta. Este sistema, este capitalista, esta economía neoliberal nos ha puesto a la individualización. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo tengo mi trabajo y me olvido el resto. No me interesa. Pero sin embargo, estamos cambiando demasiado. Tenemos que pensar qué cosa vamos a dejar a nuestras hijas, a nuestros hijos a futuro. En la pandemia, según el informe, como he escuchado, mes de marzo, 1,000 personas morían. 1,000 personas, amigas y amigos. ¿En qué situación nos encontramos los pueblos indígenas ahora si no hay oxígeno? ¿En qué situación nos encontramos si no hay medicamentos? Y si lo hay,
están los precios pues altamente, demasiado caros, que no alcanzan nuestros bolsillos. El Estado reconoce acaso del esfuerzo de los pueblos indígenas que hemos estado sobreviviendo con nuestras medicinas naturales, ¿eso se valora? ¿Eso se reconoce? No. No reconocemos. Lo único que muchas veces no olvidemos que en nuestro país también existe demasiada discriminación y demasiada, el racismo es fatal. Estamos ya casi a cuántos ciclos de vida y seguimos, por ejemplo, en la capital. Parece mentira de que tenemos que entender, tenemos que comprender, a veces tenemos que pelear, discutir en la calle. Somos tan indiferentes ante nosotros mismos como seres humanos y peor aún con nuestra Pachamama. Definitivamente las grandes empresas siguen matando a nuestra Pachamama. Dicen, ¿no es cierto?, de que para reactivar la economía se tiene que entregar los territorios. Las grandes empresas mineras, las grandes empresas extractivistas petroleras, y se tiene que seguir dando la fuerza brutal de la explotación, de la agroexportación que también. Pero nunca se da una mirada, así con esa fuerza que dan, regalan a nuestros territorios y violentan nuestros derechos, deben de dar esa fuerza a la economía, al sector agrario, al sector indígena, para ver, porque nosotros generamos trabajo, para sembrar la papa, para sembrar todos los productos del pan llevar, se contrata a la persona, se contrata entre nosotros y seguimos trabajando y generamos trabajo. Eso no lo suman, no lo cuentan y dicen que nosotros no aportamos económicamente en nuestro país. Muy por lo contrario, aportamos económicamente en nuestro país, aportamos socialmente en nuestro país, aportamos en la salud, porque si nuestros hijos, si la población no tendría la alimentación, estarían ya muriéndose por desnutrición. Pero sin embargo, siempre estamos dando el pan llevar a la mesa, y eso es aportar. Pero eso falta conciencia de tener la madurez de reconocer e invertir para recuperar nuestras tierras. El Estado dice, se apoya a los agricultores, se apoya y se da, ¿qué cosa? Pesticida, insecticida para que maten a la Pachamama y siga habiendo el cambio climático radical que nos va a destrozar. Cuando hay el cambio climático, cuando vienen las inundaciones, ¿cómo creen que nos quedamos? El varón agarra la mochila y va a buscar trabajo, aunque sea de peón, de albañil, en la ciudad, etcétera. Las mujeres fácilmente no nos podemos mover de estos territorios porque estamos con los ganados, estamos con la mamá, con la suegra, con las hijas, nuestros hijos alrededor, no nos es fácil salir. Igual tenemos que seguir arañando la tierra con las manos, no importa que te pongas sangre, para que poder seguir produciendo para nuestros hijos. Porque nosotras no podemos decir a nuestros hijos, no hay pan, no hay que comer. Tenemos que seguir creciendo, seguir avanzando. Y la vida en este mundo tan cruel, tan duro, en esta pandemia, han dicho la reactivación económica se está dando. Sí, pues, hay en el Ministerio de Agricultura N de programas, pero ¿quiénes estarán beneficiándose? ¿Cómo se están beneficiándose las compañeras? Si cuando te pide la titulación, y acabamos de escuchar nosotros al doctor, ¿cuántas comunidades campesinas no están tituladas? Y cuando te hay un préstamo y te dicen, presenta tu título para poderte dar. Y el título en las comunidades campesinas no es individual, es comunal. Y no podemos tener título de propiedad y no podemos alcanzar al préstamo que se dice. Y aún peor todavía como mujeres. Si es que mi esposo falleció, yo ya no soy directa titular. Pues la potestad le van a dar a mi hijo varón. Todavía existe eso. Y si la comunidad dispone a no dar, lo que hacemos es salir y tenemos que alquilar los terrenos para seguir trabajando en la chacra. Y entonces el dueño de ese terreno me va a dar el título para poderme prestar el presupuesto que pueden dar el Ministerio de Agricultura o los préstamos. No, falta mucho de cambiar, de comprender, de lograr una confianza. Este país es tan corrupto
que solamente son a los grandes, a los grandes. Y tenemos padres de la patria y madres de la patria que más parecen padrastros y madrastras que no les importa, no les interesa. Necesitamos, compañeras, leyes que sean a favor de desarrollo, de protección a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Necesitamos ser felices los pueblos indígenas originarios. Necesitamos sonreír, pero no una sonrisa fingida. Necesitamos sonreír del alma, pero más en estas épocas solo lloramos porque perdemos nuestros hijos, perdemos nuestros esposos con esta pandemia y el abandono total, la salud al pérrimo, la educación al pérrimo. Díganme, señores que están escuchando, díganme, señoras que estamos escuchando, basta de una discriminación fatal. Yo me siento contenta que contamos con estos profesionales que están al lado defendiendo, porque lo único que a veces nosotras hacemos, y nos dicen que somos terroristas, están luchando, pues son terroristas. No, luchamos, defendemos el agua, luchamos, defendemos las tierras, nuestras hermanas, nuestros hermanos han sido asesinadas, asesinados por defender. Y hay que tomar conciencia, porque cada uno sabe su labor. El doctor es buen profesional, sabe de las leyes. Y si lo sabe, los campesinos, los indígenas, en la chacra sabemos cómo proteger el territorio. Sabemos de todas maneras, porque eso es lo que nos han enseñado nuestras abuelas, nuestros abuelos, a proteger hasta con la vida la tierra, a proteger hasta con la vida el agua y la semilla, porque es lo único que nos queda. Pero cuando sales a la ciudad, te olvidas muchas veces de la enseñanza que te han dado los abuelos, las abuelas. Te olvidas de la sangre que tú tienes, de dónde sales, de dónde has venido. Hay que inculcar a nuestras hijas, a nuestros hijos, que lleguen a ser profesionales, pero que retornen a sus lugares a tomar fuerza. Por ejemplo, la mala tristeza fuerte que da coraje, que los médicos no quieren ir a los territorios de los pueblos indígenas, no quieren estar, a pesar, como dijo la ministra o el ministro que salieron, se les da un poco de remuneración más, pero a pesar de eso no quieren ir. Lógicamente, porque en el cerebro no está eso, no está aquí, ni en el corazón. Está, pues, ¿en dónde? En ser individualista, en pensar en yo. Por eso, la educación tiene que cambiar. Un pueblo, un país con una buena educación, no vamos a seguir siendo los mendigos recogiendo las migajas que nos dan. Un pueblo con una salud fenomenal y con una soberanía alimentaria, tendríamos paz para todas y todos. Basta de esa mezquindad, basta de ese racismo, basta de esa discriminación. Todos y todas somos iguales. Los profesionales con su profesión, nosotras con nuestra profesión, en nuestros territorios tenemos la universidad. Nadie sabe más que lo otro, porque te aseguro, si yo les pregunto a nuestros hermanos profesionales que están sentados, vamos, compañeros, a sembrar la papa, el mashua, vamos a hacer el chuño, pueden tener tal vez en la teoría, pero en la práctica no lo saben. ¿Por qué? Porque cada uno sabe de qué manera conoces lo que tú trabajas, lo que tú haces. Y es un valor fuerte que tenemos que aprender a trenzar esa fortaleza. Porque yo me siento ahora feliz de tener, escuchar abogados que están luchando con nosotros. Y eso se tiene que seguir sumando más y más. No se puede reducir, no se puede disminuir. Las universidades tienen que cambiar el chip de solamente capacitar para que los hijos pucha solo piensen pues en el bolsillo y listo, se acabó. Hay que dar un cambio radical en nuestro país. Hay que dar un cambio radical en nuestro caminar de nuestra vida. No solamente somos nosotros como seres humanos. Pensar en el yo no, es pensar en mi hermana. Por ejemplo, en esta pandemia, si tu vecina tiene coronavirus, ya lo ves como si fuera una leprosa, ni siquiera lo puedes acercar, ni siquiera lo puedes ver.
tan duro es este mundo, tan duro, pero tenemos que reflexionar. Yo me quedo en eso. Estamos para seguir avanzando. Estamos para seguir caminando. Las leyes pueden salir leyes tras leyes, pero si no hay un cambio de conciencia ciudadana, si no hay un cambio de conciencia, si no hay un tema de fortalecer las organizaciones indígenas, si no hay una fuerza de fortalecer las comunidades campesinas, vamos a seguir siendo esos mendigos de estar ahí pidiendo, pidiendo. Yo me gustó lo que dijo el doctor Henry. Organizados podemos frenar a las autoridades. Dice, el pueblo es la voz de Dios. El pueblo unido jamás será vencido. Pero con este respeto mutuo de la visibilización de la lucha de las mujeres y la lucha de hombres y mujeres y jóvenes que estamos saliendo. No olvidarnos, porque ¿qué sucede ahora? Por ejemplo, dice ahí los buenos católicos, ¿qué son de nuestras abuelas, que saben más de la vida, cómo se protege la tierra? ¿Por qué no le damos ese valor a las abuelas, a los abuelos, para que haya en la educación, que sigan enseñando a proteger? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre le miramos a nuestros abuelos y lo tenemos abandonados en nuestros territorios? Tenemos que dar un giro para tener una vida digna, lograr una protección, a seguir luchando, a seguir viviendo, protegiendo con la solidaridad, con la calidad, calidez humana, y ser vigilantes. En estas elecciones tomemos decisiones claras, porque si nosotros elegimos autoridades corruptas, no somos víctimas, vamos a ser cómplices de ellos. Por eso somos responsables del futuro de nuestro país, porque también tenemos que tener decisiones políticas claras, contundentes, analizar, no porque me habló bonito, no porque me dio un kilo de arroz, sino porque me está planteando propuestas de desarrollo para mi país y está recogiendo las propuestas que se ha planteado. Creo que cada ciudadana, ciudadano, tenemos la libertad de poder decidir, pero cuando haya, asumamos la responsabilidad, porque tenemos deberes y derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Lourdes. A continuación, tenemos dos preguntas del público, una para el doctor Ruiz Molleda y otra para usted. Con respecto a la pregunta para el doctor Ruiz Molleda, es la siguiente. ¿Cuáles podrían ser las propuestas viables para la protección de los pueblos indígenas u originarios y defensores de los derechos territoriales y ambientales? Es una pregunta recontra abierta. Bueno, yo ya la planteé, ¿no? En el tema de, primero, yo creo que la titulación de los territorios, esta idea de la anotación preventiva me parece interesante. Es decir, que no, digamos, que cuando una comunidad tramite su personalidad jurídica en el gobierno regional, automáticamente ahí oficia registros públicos para que haya una anotación diciendo, esto está en proceso de destitulación. No entreguen ningún tipo de derechos. Y si están muy apuraditos en el gobierno, entonces primero titulen. Porque, o sea, es evidente, ¿no? ¿Le conviene a las empresas petroleras que se titule el territorio? No, pues, no. En el caso del lote 8, es un buen ejemplo, ¿no? Fíjense que se entregó servidumbre a Plus Petrol. La norma dice, si es propiedad del Estado, la servidumbre es gratis. Si es propiedad privada, tienes que darle servidumbre al titular. Y claro, como no estaba titulado, el Estado entendió entonces servidumbre gratis. Oye, pero son todos territorios de comunidades nativas. Desconocimiento del derecho en absoluto. El 14 del convenio es clarísimo. La simple posesión equivale al título. O sea, la simple ocupación tradicional equivale al título. Se acabó, punto. Eso está clarísimo, está desarrollado por la Corte. Lo que pasa es que a nuestros funcionarios públicos tan arrogantes se han quedado con una concepción del principio de legalidad del siglo XVIII. Yo me acuerdo, pero la ley dice esto. Ningún momento. La ley ya no es que ahora la ley es la ley, punto. Si esa ley va contra el convenio 169, si esa ley va contra sentencias de la Corte, no es válida. Se acabó la época en que la ley es la ley.
Eso es el concepto del principio de legalidad del siglo XVIII. Si la ley va contra la Constitución, va contra los derechos fundamentales, esa ley tiene un vicio. La ley de amnistía lo aprobó el Congreso, ¿no?, para exonerar de responsabilidad a los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales responsables de crímenes. ¿Qué pasó? Esa ley iba contra los derechos fundamentales y la Corte tuvo que intervenir y se derogó y se abrió la posibilidad de procesar a esta gente, ¿no es cierto? Entonces, igual en el tema de Piazzi hay que derogar la última parte del artículo 5 y podríamos hablar, digamos, de más cosas, ¿no? Quiero contar una cosa para terminar, ¿no? A mí me causa gracia cuando el gobierno Vizcarra dijo que abrió la posibilidad de tomar control de las clínicas, ¿no? Porque estas estaban cobrando una millonada de plata por el COVID. Y alguien habló de expropiación. ¡Uf, Dios mío! Todo el mundo se rasgó las vestiduras. ¡Expropiación! Bueno, en diciembre del 2019, el gobierno expidió el decreto de urgencia 026-2019 y 027, que aprobó la ley de expropiación de tierras de las comunidades campesinas, y nadie dijo nada. ¿Dónde están esos defensores de la propiedad privada? Nada. Y termino con esto. Lo que está ocurriendo en el corredor vial es infame. Es infame. Y lo voy a explicar por qué. En agosto del 2019, el Estado, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, convirtió, de facto, caminos comunales, propiedad de comunidades, en Apurímac y en Cusco por el lado de Chumbivilcas, ya Capamarca, convirtió caminos comunales en vías nacionales, y Bandangán comienzan a pasar los 200 camiones con concentrados mineros diarios. O sea, es como que yo decido ampliar la avenida, la calle por donde vive Roy, y me como la mitad de su jardín, meto tractor, no le aviso a Roy, no le pregunto, no le alquilo, no le expropio, nada, simplemente me meto nomás. Esos caminos eran propiedad de comunidades, se zurró en eso. ¿Luego qué hizo? Luego que ya hizo eso, se dio cuenta que había metido la pata. ¿Y qué creen que hizo el Ministerio de Transporte? Sacó estos decretos que aprueban la ley de expropiación. Ah, miren, aprobar por decreto de urgencia la ley de expropiación, alucinante, ¿no? Alucinante, ¿no? No se puede hacer eso, son normas extraordinarias. Obviamente, las consultaron jamás. Con el Frente de Defensa de Capamarca hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad con los amigos de DHSF, pero esa norma debió ser consultada. Entonces, o sea, primer error, me meto en la tierra de las comunidades campesinas. Segundo error, saco una ley sin consultarla para legalizar lo que me he metido. Y la tercera etapa, las comunidades protestan. ¿Y saben qué dice el gobierno? Hay una grave afectación al orden interno. Decreto estado de emergencia. O sea, el Estado genera el conflicto. El Estado despoja a las comunidades de su territorio. El Estado genera, y luego el Estado invoca una situación que él ha creado. Eso, lo que está pasando en el corredor vial, está pasando en todo el país, donde hay proyectos extractivos. Termino con esto, que es para que se rían, ¿ya? Hemos ganado, con cooperación y con DHSF, una demanda a Ministerio de Salud. Y la sala de Canchis, yo he vivido en Canchis, he vivido en Sicuán, y ahí me volví un poco asnosúa. Asnocati me volví ahí, abogado Chassi, le hemos ganado, y la sala civil de Canchis, la sala mixta descentralizada, le ordena al Ministerio de Salud brinde atención sanitaria a las comunidades afectadas por metales pesados. Ahora, fíjense, hasta ahora OEFA no nos dice cuáles son los resultados de los informes que mandó hacer para ver si quién es el culpable de la contaminación en Espinar. La tesis inteligentísima del Ministerio de Energía y Minas y de la empresa Glencore, Atapacay, es que es mineralización natural. Raro, porque antes no había esos problemas de gente enferma, animales muertos que nacen con dos cabezas. Lo que dicen las comunidades es eso, y acá hay un problema de contaminación generada por la actividad minera. Entonces, bueno, van a hacer un plan de atención a la salud, pero no saben quién es el culpable de la contaminación. O sea, ¿se imaginan la falta de... O sea, no han identificado la causa de la contaminación, pero ya quieren atender. O sea, ¿de qué sirve atender a la gente si no identificamos la causa? La única manera de que no ocurra esto otra vez es identificar la causa. ¿Cuál es el problema? Yo creo que mi hipótesis, me puedo quedar, si se difunden esos resultados, se va a advertir, y esa es mi hipótesis, que en realidad hay filtración de las relaveras a los cuerpos de agua.
Y cuando se sepa esa relación causal, pues Glencore y Antapaccay tendrán que responder ante las comunidades y compensarlas y repararlas. Entonces, hay tantas cosas por hacer. Y como dice la compañera de Femocrinat, simples compañeras, los mejores a veces abogados se los lleva el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Son medio Sahara, son medios así, el Atlas, ese es el tema, ¿no? Son sinchizúas los abogados, ¿no? Yo cuando fui a Chumbivilcas, me acuerdo que la primera vez que fui a Chumbivilcas estaba en Colquemarca. Me acuerdo que una señora le dijo a su perro. A su perro, ¿eh? Abogaducha, jamu, jamu y abogaducha. Le dije, señora, ¿por qué le dice a su perro abogaducha? Seguro que es fiel, ¿no? Me dice, es sinchizúa, es su achayana. Ahí entendí, ¿no? Yo creo que los abogados deberíamos tener también más perspectiva ética y también poner nuestro conocimiento al servicio de estas batallas, ¿no? Muchas de estas batallas, de estos sectores, se pierden porque no hay un apoyo de la academia, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias, doctor. A continuación, la última pregunta, ya para cerrar este módulo, es para la defensora Lourdes Huanca, y es la siguiente. Dentro de los pueblos indígenas, se visibiliza la opinión real sobre las propuestas políticas y los comentarios de los postulantes al Congreso y a la presidencia, o estas opiniones expuestas a través de los medios de prensa no caracterizan sus percepciones? Mira, lamentablemente lo hemos analizado en todos los candidatos como organización. Incluso hemos hecho talleres con las compañeras porque era necesario también darle esa manera de conocer, ¿para qué decir, no? No lo han recogido porque las organizaciones de los pueblos, somos 7 organizaciones nacionales que hemos recogido las propuestas y se ha planteado ante esa instancia a diferentes movimientos políticos. Entonces, no lo recogen. Algunos lo han recogido. Entonces, yo creo de que una de las cuales es eso, y está latente, ¿no? O sea, muchos candidatos lo han dicho, con las comunidades campesinas no va. Se va a tener que dar los títulos individuales, como otros lo dijeron, más congas y va, etcétera. Entonces, yo creo de que una de las cuales también trabajar a esa mirada, ¿no? De que los candidatos que va a ingresar hay que analizar. Nosotros estamos muy preocupados porque en esta siempre hay candidatos que te hablan bonito, pero en la práctica es duro. Es duro. Decimos que estamos cansados, pero creo de que esa palabra no es, más bien tenemos que seguir tomando fuerza hoy más que nunca para poder defender, ¿no? Lo que acaba de decir el doctor. Sí, pues las empresas mineras hacen lo que les da la gana en los territorios, pero necesita conciencia ciudadana para poder tomar decisiones. Necesitamos articular esa sabiduría, necesitamos dar fuerza, amigos, dar fuerza. Organizados vamos a hacer respetar nuestros derechos. De entre, creo de que tenemos que ser vigilantes a nuestras autoridades y ser parte de ello, de reclamar, de proponer y seguir avanzando. Y no callar. Lo que nunca debemos hacer es callar. Más bien es siempre dar la propuesta y con la frente en alta, con toda la fuerza. Siempre decimos a nuestras hermanas y nuestros hermanos, porque muchas veces se minimiza. No puedo hablar, compañera, porque yo no he estudiado, no sé. ¿Cómo que no sé? Claro que sabes, porque dentro de ese territorio, ¿quién más que tú sabes derecho cómo poder seguir viviendo ahí? Entonces, es darle la mano y darnos la fuerza. Y nunca, nunca de verdad callar. Con mucha fuerza, con mucha humildad, mucho respeto entre todos nosotros. Yo nomás les digo que cuando vayamos a comer una papa sancochada, un choclo,
vayamos a comer ese cabrito, etcétera, recordemos quiénes son las pastoras, los pastores que cuidan nuestros ganados, que cuidan, es en las partes altoandinas donde va la helada, el granizo, la lluvia, donde ellos agarran, hacen su covacha con paja, ahí están cuidando nuestros ganados. Si comemos los ricos pescados, es en nuestras hermanas, nuestros hermanos artesanales que pescan. Valoremos eso, valoremos. Tenemos que aprender a valorarnos, a respetarnos, cada uno con lo suyo, pero a querernos. Si no sabemos valorarnos, si no sabemos querernos. La profesión que podemos tener, pueden tener miles, miles de cartones, pueden ser doctorados de lo máximo, pero si no tienen la calidad, calidez humana, de nada vale, de nada sirve. Eso sí tengo por seguro, compañeras y compañeros. Nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que estudien, pero que sean buenos profesionales, que sean profesionales de calidad, calidez. Yo culmino con eso, así que hay que estar latentes, a organizarnos, a seguir fortaleciéndonos con la Universidad de la Vida y la Universidad Pedagógica Tecnológica. Hagamos la trenza y bordemos los sueños, ¿verdad? Y sembremos las esperanzas para una vida digna de nuestros hijos, nuestras hijas, ustedes, la juventud, que están echándole fuerza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. La verdad es que todas sus palabras ha logrado, estoy segura que ha logrado sensibilizar a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Y ahora, ya para culminar estos tres módulos, vamos a hacer un recuento. En el primer módulo hemos tenido la participación de la doctora Silvia Sánchez Gómez, y ella nos ha hablado sobre esta protección de los derechos fundamentales, especialmente del derecho a la salud, derecho al internet, que es tan importante en esta época de pandemia. Luego hemos tenido la participación de Thelma Basurto, quien ha hablado de manera muy detallada sobre el alza de los precios de los medicamentos, y también ahondó de una manera superficial, debido al tiempo, sobre el oxígeno medicinal. Asimismo, hemos tenido la participación en el segundo módulo sobre la protección ambiental, y en este caso hemos contado con la participación del doctor Henry Carreguatocto, quien nos ha hablado mucho y nos ha sensibilizado también sobre los guardaparques, sobre las áreas naturales protegidas, y especialmente sobre estas acciones que se deberían realizar en el Estado para la institucionalidad ambiental. También hemos contado con la participación de Roy Cárdenas, quien ha dado unas reflexiones más amplias acerca de esta protección del medio ambiente. Y ahora, como último módulo, y no menos importante, hemos tenido ya la participación de Lourdes Huanca y de Juan Carlos Ruiz Molleda en el módulo número 3, Pueblos Indígenas y Defensores Ambientales, donde han logrado escuchar que deberíamos visibilizar las labores de los pueblos indígenas u originarios, porque ellos también defienden las tierras, defienden el ambiente y tienen derecho a una dignidad como lo establece la Constitución Política del Perú. Entonces, teniendo ya esas palabras finales, invitamos a todo el público que puedan reflexionar sobre estas propuestas basadas en derechos humanos y que el 11 de abril voten con convicción y con bastante precaución sobre todos los partidos que están ahorita en elecciones. Y bueno, damos por culminado este evento de Actuar de la Clínica Jurídica Litigio Estructural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias.